Sputnik con sus directos de XCOM 2 y de. Y ahora de. Ay, no me acuerdo cómo era el juego. Bueno, es un juego de estos de zombies en como en 2D, pero con un poquito de inclinación, ¿vale? Es que no me acuerdo cómo. Este típico juego hizo. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre de esto, hizo no sé qué. Que está un poquito tareado, ¿vale? Que no es. Perspectiva caballera, más o menos. Y bueno, y ya hemos empezado esta tarde con un poquito de ardores y demás. Ya sabéis que también tengo etnia de hiato, que tengo todo. Menos, no, a mí no me toca todo, pero los cupones no me toca. Así que bueno, pues hemos pasado toda la tarde con ese dolorcillo aquí en el pecho, que bueno, que es normal, que al principio me cojo una batela porque dice, hostia, me va a dar aquí un tabardillo aquí. Y no, son ardores de estómago, etnia de hiato, para que os quiero. Y nada, se me inflama el estómago con esos vapores de tanto porquería que meto a mi cuerpo. Así que bueno, gente, cuidarse, no comer picante, no hacérselo chulo, chulo, pirulo, porque al final os trae esto mala cuenta, ¿eh? Y bueno, puedo hablar por experiencia que yo soy de los que comía picante, que te cagas. Picante a no poder más, a rabiar, ¿vale? Y bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues este estaba un poquito como. No aburrido, sino más que nada, pues. Un poco ya colapsado, ¿no? Jugamos más o menos siempre en la misma dinámica. Y bueno, para romper un poquito la dinámica, voy a volver un poquito a lo mío, a lo que me gusta. Lo que pasa es que, bueno, te digo, este año me he comprado el NFL, el del 2023, que es una poca vergüenza, porque era un homenaje a Maiden. Y se ha quedado como en una media, no sé, medio homenaje y raro extraño, en el que, bueno, se han visto ahí todos los juegos que están sacando en un vídeo, pero después sale en un partido inaugural en los dos equipos, en una época de su vida y en otra época distinta. No sé yo, se ha quedado como ahí en media tinta, ¿no? No, no ha molado, no ha molado lo que proponía EA, y así que bueno, pues hay que mejorar un poco, EA. A intentar, digamos, de alguna forma, pues darle un toque. A ver, yo proponía, y esto creo que, bueno, es una estupidez, pero bueno, siempre mola. El tema de que se deje una especie de opción para jugar una liga normal corriente, en la que siempre va a estar los jugadores que van cambiando por temporada, y que se meta, digamos, la opción de crearte tu propio equipo. Si tú te creas tu propio equipo y estás ahí, puedes crear tu logo, puedes crear tu equipación. No sé, puedes fichar un nombre corriente, meter un poquito de universidad, aunque no sea, o sea, que no tenga mucho fondo y demás, molaría. A ver, el juego del. Es que bueno, no es la NCAA, creo que era. NCAA. Llevan ya años pidiendo un juego de la NCAA, ¿vale? Llevan años, pero años. Los aficionados a fútbol americano llevan muchos años pidiendo el juego de fútbol americano universitario, porque sería la pajarraca, está muy bien. Y bueno, hace ya muchos años que se sacó un buen juego de fútbol, digamos, universitario, y la gente desea y tiene muchas ganas de esto, porque realmente es fútbol americano, pero tiene variaciones en las reglas, muy poquitas, pero sí que hay variaciones. Y bueno, de ahí quieras que no, pues bueno, es como conecta desde la universidad al fútbol profesional. Y allí hay, no sé, hay un escalón intermedio que se podía, yo sé que sería muchos megas, muchos gigas que diga, de memoria, pero estaría como yo, mogollón de guapo, de que hubiese un juego que coordinara justamente esos dos. Una época de NCAA a pasar posteriormente a la NFL, ¿vale? A la National Football League. Y poder fichar por equipos y demás, con temas de entrenadores, con temas de scouting, con todo lo que queráis, con temas ya de si quieres meterte ya a ponerle el precio a los paquetes de patatas fritas y todo ese tipo de cosas. Bueno, como siempre, me pongo aquí a darle al pico filipino. Así que bueno, me voy a ir ya directamente al juego. Hoy vamos a jugar un poco de modo historia en NFL, sí, ¿vale? Porque ya los otros días jugamos una liga, hace ya un tiempo, jugamos una liga con los Titans. Y hoy voy a empezar una modo historia con Buticutón, pero hecho personaje. Y ya lo que queráis ustedes. Si lo hago como si fuera un quarterback, como si fuese un corredor, como si fuera un receptor, lo que os dé la gana.
Ya me diréis lo que queréis. Así que bueno, mientras que no sean ni punter ni kicker, que sería muy triste, que nada más que saldría a jugar para pa meter patadas. Pues bueno, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a cargar la maquinita. Así que bueno, espérate un poquito que vamos. Tardamos nada y menos. Ahí estamos. Bueno, pues este, como digo yo, es el bueno, como digo yo, como es. ¿Vale? Este es el NFL, el del año pasado. ¿Vale? No está mal, no está mal. Ya digo que el juego está bastante bien. Es difícil que vaya a mejorar un poco este juego cuando, bueno, ya lleva ya, creo que son 2-3 años, que se repite la misma secuencia de cuando se entrega el Lombardi, ¿no? El ganador de la Super Bowl. Un poquillo triste, ¿no? Un poquillo triste esto de que, no sé, que sea todo muy parecido, o bueno, igual no haya variaciones en este tipo de cosas, que creo que que se trataría en nada, en crear una secuencia distinta a la que existe ya. Incluso, yo que sé, no sé. Es que hay tantas cosas que se pueden hacer. Y creo que el juego da de sí, ¿eh? O sea, da de sí a poder hacer más cosas. A ver qué puede modificar, qué puede cambiar EA en este año que viene, porque este año ya digo que se ha lucido, ¿eh? Se ha lucido top tela. Mira, aquí estoy jugando yo con los Jets, ¿vale? Ya que, bueno, aquí lo voy a dejar. Yo voy a empezar con uno nuevo. Vale, me sigue con el personaje, con Guti. Así que bueno, a ver. Vamos a ver. Podemos hacerlo un quarterback, podemos hacerlo un wide receiver, que es un corredor de toda la vida. Halfback, que es dentro del que corre uno que es intermedio, que cruza siempre por atrás. Vale. Después está el linebacker, que es el típico que está en un lateral de primera línea y sale a correr para recibir el balón, ¿vale? Así que bueno. Yo, a mí me gusta. Bueno. Podemos hacerlo. Para hacerlo conocido, famoso y demás. Quarterback. Venga, hacemos quarterback. Quarterback a la una. Quarterback a las dos. Quarterback a las tres. Parece que no se decide nadie. Pues bueno, vamos a hacer quarterback entonces. Quarterback, pues, entonces. Pues bueno. Porque wide receiver, ya digo, wide receiver es un receptor en un lateral y a correr. A correr por pata, todo lo que se puede y más, ¿eh? Muy al estilo de Derrick Henry, ¿vale? Vamos, bueno, que Henry, creo que es HB. Bueno, vamos a hacer quarterback. Vale, vamos a hacer con qué tipo de quarterback. Me encanta este, como esto. Lightspeed. Bueno, quarterback aquí. Uf, me gustaría más otro tipo de quarterback. A ver, este quarterback es muy cañero. The Magician. Lightspeed. Oh. Es que va cambiando, mira, va cambiando con el tiempo. Lightspeed, este tío corre un mogollón. O sea, es muy ágil. En general, el máximo. Estoy con la duda, no sé cuál coger ahora mismo, ¿eh? Estoy con la duda, no sé cuál coger. Vamos a ver. Me gusta. Yo, es que ahí realmente no estoy yo muy de acuerdo con lo que con la como está aquí, ¿vale? Porque aquí tenemos aquí unos jugadores aquí como general, como este, por ejemplo, que no lo veo como general. Aquí este sí como es mágico. Ahora, aquí en verdad, realmente, de verdad en sí, Jackson, yo no lo veo como la ESP, la verdad, porque aquí hay gente que corre, aquí este corre un huevo, ¿eh? Este es un quarterback, corre muchísimo. Vamos por aquí, venga, del tirón, ya está. Vamos a seleccionar el colegio, el instituto, ¿vale? Esto sí lo han hecho bien, ¿vale? Y aquí están los grandes institutos, o sea, institutos, perdón, los grandes universidades.
Este es uno de las más conocidas, Clemson, de Florida, Florida, Louisiana creo que era. Bueno, sí, Louisiana, Miami, Michigan, Nebraska, Oklahoma, Oregón, Texas, que es también bastante potentona. Y este no sé cuál es. Vale, a mí me gusta mucho esta gente de Clemson, ¿vale? Pero por darle un toque así un poquito más sureño y demás. No sé, tío, es que estoy por coger. Oregón también está guapo, me gusta también Oregón. Oregón, Texas, Miami y Clemson, Florida también, pero. ¡Ah! Qué lástima que no se puede hacer. Nebraska, no, 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 no. Venga, vamos a coger. Clemson, Clemson. Venga, Florida, venga, toma por saco. Venga, you are to the draft is about to begin. Vale, el camino hacia el draft va a comenzar. Once confirmed, you won't be able to change your class, college, physique, or jersey number unless you start a brand new career. Ready to go? Bueno, a ver que confirme tal y cuatro, bueno, todo el tema de clase, colegio, físico, número de jersey, tal y cual, pues, ¿estás preparado? Sí, estoy preparado. Venga, supongo que ahora empezaremos con el cambio de jersey. No, del tirón, pero no conocido. Aquí está ahora, cinemática. Buah, cómo mola, ¿eh? Boom. Vamos, vamos. Pam, 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 pam. Don't start me up, I got finishing moves. Look, salute when you see me. It's the realest vouch, they thought I was done, but all I got, you gotta pay my this hard. Como mola, ¿eh? Es que está muy bien hecha. Salute when you see me. Put in the car. Wow, can you believe it? This kid just did the impossible. Salute when you see me. I'm just getting started. Venga, vamos, road to the draft. Love that closing line. Venga, vamos ahí. So, what you think? Yo, you absolutely crushed it. This final edit really took it to the next level, man. I mean, you gotta be looking for an agency job, bro. I'm glad we're on the same page, man. There's gonna be a Muchas lot gracias, of eyes Delny, el tío, por ese pedazo de ride. When you make it big. Menos mal que me da cuenta porque nunca me salta la alerta, no sé por qué cojones. La tengo configurada, pero no sé por qué nunca salta. Mil millones de gracias, tío, por este pedazo de raid, ¿vale? Aquí estamos con el modo historia de NFL Madden 22, ¿vale? Y bueno, vamos a crear. Estamos aquí con Guti como quarterback. Esta vez me gusta jugar como running back o como HP, como halfback. Pero bueno, pero hemos empezado con Guti como eso. Bueno, por supuesto, mucho más recaíto, más tipito, más. Con pelo. Que empape el pelo. Y bueno. Love it, love that. You gotta let your man take care of that. Do you know you got a lot? Do you know? Yeah, you do. Muy rápido, a ver, muy rápido. Sí. Esto es mucho de esto. Bueno, vamos a pasar porque aquí no nos vamos a enterar de nada, la verdad. Es que está guay volver a la esto. Pero no viene en español. Mira que lleva ya años el juego que, y mira que hay aficionado al fútbol americano de Estado en España, que ya cada vez más. Es más, creo que había no sé si era quién era. Creo que eran los Chicago Bears. Los Chicago Bears tenían como. Iban a hacer la sede. Iban a tener una sede en Madrid, creo que recordar que era. ¿Vale? Como para poder, digamos, que la gente tuviera como una afiliación con el equipo y poder jugar en un futuro un partido aquí en España. Yo estoy frito porque juego con un equipo. Yo es mi deseo. Veo un partido americano.
de la Liga de la NFL, vamos. Y también me gustaría ver un partido de la Liga de Fútbol Americano Española, que también existe la Liga de Fútbol Americano Española. Y es buena liga. Vale, yo tengo aquí cerca un equipo que se llama Fujiro el Potro, que es mi equipo porque tengo más cerquita, pero la verdad que todavía no he podido ir a ver ningún partido, ¿vale? Por desgracia, el fútbol americano en España no está muy profesionalizado. Esperemos que poco a poco vaya mejorando y que la cosa pues vaya mejor. Tenemos jugadores españoles en la liga, americana. Y bueno, poco a poco vamos avanzando. Igual que también en la lucha libre también tenemos españoles. Ahí tenemos un español. Y creo que es de Valleca, Dalny. Creo que es de Valleca. Si no es de Valleca, es de Alcorcón. ¿Cómo se llama la otra? Coño, ¿de dónde era Rosendo? No me acuerdo ahora mismo en el barrio. No doubt. No me acuerdo dónde era. Bueno, ya te digo que al final es eso. But this is big time. Okay, so you're all checked in. Bueno, aquí en resumen están hablando porque bueno, están preparando ya para que para hacer la típica prueba y para que se vaya preparando aquí Guti para el roster. Vale. Y vamos a ver cómo estamos de dedito, cómo estamos, que hace ya que no juego tiempo, A ver qué tal estamos de pases, de todo, porque al principio cuesta mucho porque se está muy verde. Hasta que no vayas avanzando en el juego, no vas teniendo soltura a la hora de soltar el balón. Aquí estamos. Alright, how you doing, fellas? Good. Everyone's nice and excited. Everyone looks so nervous. Everyone's happy. Good. You all had your breakfast, I hope. Hard training this morning, boys. Hey, buddy, how are you? Alrighty, guys. Todo el mundo preparado aquí al típico partidito. This is going to be 6 weeks. Para que vayan viendo aquí los ojeadores. 6 days a week, 2 sessions a day. Venga, vale, sí. Vamos a pasar un poquito al tema, ¿vale? Estamos ahí. Vamos, tengo que hacer. Vale, tengo que hacer un ballet. Un ballet pass. Vale, vamos allá. Bien. Venga. Bien, vamos bien por ahora, Sí, el juego de Electronic Arts. A ver, que el juego está muy bien. No sé si lo haría 2K como lo haría, que yo creo que también lo podría hacer muy bien. No he visto yo qué tipo de parte de. Bien. Yo creo que bien, ¿no? No creo que me equivoque en ningún pase, ¿no? A touch. Ah, vale. Que tengo que avanzar un touch. Vale. Hay diferentes tipos de pases, ¿vale? Hay un tipo bajo, uno que es bajo, otro que. Ahí está. No, este es high. Es bajo, coño, bajo. Tengo que hacer un bajo. Light it up, throw. Vale. Ahora tengo que hacer un. Vale. Vale. Aquí tú sabes, esto al final es a leer la jugada y demás. Vale. Oye, voy a tope. A ver, con este juego, ¿qué pasa? Que normalmente cuando empiezas a jugar no te enteras de nada. Empiezas con las tipos de jugadas. Yo al final lo hago todo automatizado, ¿verdad? Voy buscando un mapa conceptual de jugada específico y ahí le doy. Muchas veces me dejo orientar un poco como lo que diga, bueno, la mayoría de veces por lo que diga el entrenador y poco más, ¿sabes? Así que. ¿Qué te vas haciendo? Al final. Tío, sí, yo no me acuerdo, ¿verdad? A ver. Elite Four. Vale. Venga, compadre, vamos a darle caña.
Sí, al final tiene un montón de jugadas que vas mirando y al final te va diciendo por alguna. ¿Qué pasa? Que cada equipo tiene un diferente tipo de jugadas. Entonces ahí lo. ¿Sabes? Que. A ver, vamos a hacer en físico, yo creo físico. Este es mi entrenador personal, ¿vale? Tengo que ir cogiendo las cosas que me voy diciendo. Vale, vamos a coger que quiero cambiar de dirección. Velocidad. ¿Qué pasa, Verdu? ¿Cómo estamos? Aquí jugando un poquito de NFL en modo historia. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que modo historia un poquito como. Un poquito lentete, pero bueno. No voy a editar el avatar, lo voy a continuar de tirón, no quiero cambiar nada. Sí, aquí estamos, yo digo, The Shield. Brandon. Venga, vamos a cambiar un poquito. Estos están aquí, modo historia. Es un poquito. Este año el tema de la historia ha sido un poquito regulero. ¿Vale? Porque. Vale, quiero recrear toda esa época de los jugadores que están ahí. Vengo de jugar The Witcher. Que tenía días queriendo jugar, pero nada. ¿Pero ha jugado entonces o no ha jugado? Welcome to Team Nike. Ah, que al final ha jugado The Witcher, ¿verdad? ¿O no ha jugado The Witcher? We designed these PE colorways with the three teams that might draft you in mind. Ya te digo, esto al final es digamos que lo que los jugadores normalmente cuando van a hacer el draft, pues van pasando, ¿no? El típico entrenamiento para que lo vayan viendo los jugadores, los entrenadores y demás. Desde las 10 hasta las 3 de la tarde. Joder, pues está de puta madre, ¿no? Está muy bien, tío. Second week of training. Echa un rato. Hola. Vamos, yo sigo aquí entrenando. Aunque vamos, yo creo que aquí entrenamiento un poco me hace falta ya, creo. Ahí. ¿Me ha visto? Venga, vamos a. Vamos para arriba. Bien, ahí, campeón. A ver, este cuesta, ¿eh? Este cuesta. Bien. Ahora mismo esto es mucho entrenamiento porque estamos empezando. Y después ya es todo como muy. Ya empieza ya el draft, ya empezamos a jugar. Ya este es el paso de jugar de universidad al otro. Vale. Vale, este ya college. Venga, string 4. Y ya digo, el juego está muy bien. Ya digo, al principio no te terminas de enganchar el tema de saber qué decisión que coger, cuál cojo, cuál no cojo. Así que bueno, vas poco a poco aprendiendo por fallos, ¿no? Éxito, fallo, éxito. Así, vamos a inventar esta vez. Venga. Y al final lo complicado realmente de este juego es la defensa. La defensa es muy complicado. Muy complicada la defensa. Hay veces que cuando estés jugando partidos muy de. A ver, de ya de clasificación, de lo que sea. Ya sí que es verdad que va pesando, ¿eh? Va pesando un montón. Edit Class. Run and Gun. Este es el mío. Run and Gun. Vamos a continuar. Que quiero llegar ya al draft para empezar ya a jugar ya en modo historia. O sea, lo que ya partidos y demás, que es lo guay. Venga, vamos a pasar esta aquí. Venga, que si no, no vea tú. Que aquí el negro, los dos negros, estos hablan un montón. Y si queréis un día podemos jugar una partita ahí tú sabes, yo, a ver, no juego mal, pero a mí me dan un palizón. Es como, no sé, en Europa, que venga un americano o yo que sé, o alguien que no juega fútbol y que juegue contigo una partida al FIFA, ¿sabes? Te comes un truño como un puño, ¿sabes? Que no. Pues bueno, aquí estamos ya, los contra uno de los grandes equipos, pues estamos aquí jugando con Florida Alligators. Y ellos, pues bueno, pues esta gente tiene un equipazo. Siempre de ahí salen un montón de jugadores que van directamente para la NFL.
A esto yo comí, ¿eh? Vamos, tío, vamos. Los caimanes, bueno. Que diga alligator. Bueno, vamos a empezar a enseñar un poquito. Empezamos con la patata, ¿vale? La patata, escogemos, yo cogí la derecha, paso un poquito a la derecha y a la línea, y después otra vez al hueco ese negro. Bueno, el cursillo. Pac. Y ahora a correr, ¿vale? Yo voy seleccionando a los jugadores, intentando quitarme en medio todos los jugadores que pueda para llegar a defensa y de un placaje quitarle el balón, ¿vale? Esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer yo. ¿Qué es difícil? Un cartón, pero bueno. Mira, ve, sugerencia. Mira, este me gusta. Esta que está aquí, pero hubiese mejor la de cobertura de 3. ¿Vale? Aquí tenéis el dibujo, ¿vale? Yo ahora mismo estoy llevando uno de estos. Voy a intentar con Fulton. Ven, moverme por aquí. Ve, hay un bloqueo. ¡Oh! Un fumble. Vamos a ponerlo aquí porque si meto la jugada con mi defensa, como que ya, pues. ¿Vale? Pero me he hecho un pedazo de fumble. Ya estoy yo ahí jugando. Vale, yo voy a hacer ahora. Voy a intentar engañar. Voy a hacer una jugada de pase. No creo que me vaya a salir bien, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a hacer pase. Y ahora vamos a correr. Vamos a correr, engañamos. Nos hemos metido hasta ahí, hasta los hondos, ¿eh? Hasta los hondos. Sí, señor. Vamos ahora a intentar engañar con. No tenemos jugada de engaño, pero vamos a intentar hacer un stick. Este, vamos a hacer un pequeño stick. Pero realmente vamos a engañar. Vamos a hacer chuposteo totales. ¿Vale? Me meto y me metí hasta el fondo. ¿Vale? Y ahí celebro. Pa. Esto es en plan chupostero, ¿eh? O sea, a jugar con mi quarterback como si fuese un runnerback, que no lo es, pero bueno. Ahí. Patadón que te quedó para arriba. Ya os lo expliqué. Cuando se consigue un touchdown, cuando se entra dentro de esa línea del equipo contrario, son 6 puntos. Cuando después hay un punto extra que puede ser de 1 o de 2. De 1 es una patada, ¿vale? Y el de 2 es una jugada muy corriente. Que si otra vez entra en el campo contrario, sería. Sí, el fútbol americano es raro, ¿vale? Pero no es rugby, ¿vale? Que aquí en Europa mucha gente lo confunde con el rugby. Y no es así. No tiene nada que ver con el rugby, es que no se parece en nada. ¿Otra vez? ¿Otro fumble? ¿Otro fumble? Un fumble es cuando tú le zafas. Va corriendo con el balón, ¿vale? Y tú le metes un puñetazo aquí si quieres, lo que sea, y le quitas el balón. Y cae al suelo. Eso es un fumble. Venga, vamos a empezar ya a pasarla. Aunque le voy a hacer muchos pases rápidos, ¿no? De aquí. Hasta ahí. Le entró y casi touchdown, ¿eh? A ver, que yo ya llevo ya mucho tiempo, ya más o menos sé cómo. Y muchas veces la cago, ¿eh? No penséis que yo aquí soy el maquinón de todo. Vale, ya habéis cogiendo jugadas y demás. Veis, esta es la jugada que voy a hacer, ¿vale? Voy a pasársela a la X, ¿vale? Voy a intentar retrasarme un poquito. Mira, ahora, ahí está. Solo. No es tan difícil, en verdad. ¡Vamos, vamos! Yo ahora mismo no me lo voy a jugar a 2. Voy a jugarme a 1. Por ahora, con Clemson le estamos empujando para adentro todo. Venga, vamos a dejar que haga una jugada ellos, aunque sea, porque he metido 2 touchdowns en el primer cuarto y son 4 cuartos, ¿eh? Ahí ya está, ya empiezan ellos a hacer jugadas. Vamos a empezar ya a defender. Vale, fútbol americano. Básico, súper básico. Cada equipo tiene 4 oportunidades para cruzar 10 yardas, ¿vale? Esa línea amarilla que está ahí se llama línea de scrimmage. Y esa línea es la que tienen que superar ellos. Vale, yo tengo que intentar evitar como sea. Mira qué buen pase ha ahí. Bueno, ahí está. Y yo tengo que intentar superarla, ya sea de pase o sea en carrera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que se bloquea el jugador, en cualquiera de las posiciones,
sea, que cae al suelo con el balón, o sí, normalmente que cae al balón con el suelo, pues a partir de ahí es donde, bien, por ejemplo, aquí. Aquí, ha pasado las 10 yardas en esa segunda oportunidad, ¿no? Que se llama down, ¿vale? Entonces, ahora tiene una nueva oportunidad para pasar otras 10 yardas desde la yarda que ha pasado. Esta última hasta esta, ¿vale? Ha llegado a esta yarda. Ahora la línea está un poquito más delante, de cerca del centro del campo mío, ¿no? ¡Oh, qué buena de ellos! Ya, fumble otra vez. Están hechos todos unos monkeys. Vale, entonces el juego es así de simple realmente. Tienes 4 oportunidades y normalmente lo que hace es aprovechar como puedas esto. Mira, tengo aquí un jugador por el lado derecho, ¿vale? Que va a poder hacer un pedazo de carrera. Y un jugador por la izquierda también igual. ¿Vale? Yo así, a ver si me dejan. Vamos a hacer un pase largo, agresivo, y la recepcionamos ahí. Perfecto. Ahí a tonto me he hecho un pase de 30-40 yardas, ¿eh? Es así de simple. 10 yardas. ¿Qué pasa con los equipos? Que normalmente cuando después del tercer down, o la tercera yarda, ahí la cagado. De la tercera oportunidad. Sí, aquí esto es rápido. A estos niveles está muy bien. Vamos a hacer una jugada de pase, ¿vale? Para que sea de carrera, que diga. Bien. Mira, ve, ahora mismo ha tocado en el campo. Yo creo que tendré que estar ahora mismo cerca del... Mira, ve, me pone tercera e inches. Y pulgadas, ¿no? Quedan pulgadas para eso. Yo lo voy a engañar, ¿vale? Yo voy a engañar a esta gente que no veo. Mientras que estoy con ustedes no veo la jugada. Voy a hacer un spot double slam. Y ahora voy a cambiar de jugada. Mira, este, el de la derecha, el que iba con B, va a hacer un in. Se lo mete por dentro, ¿ves? A ver si puedo pasarle, intentarlo, ¿eh? Uf, mucha gente de ahí. Ahí, hueco. ¿Has visto? Al final, el juego este realmente intentar de alguna forma cambiarle la dinámica al otro equipo. Que el otro equipo no se espere que va a ver que este jugador se va a meter por ahí, en carrera o lo que sea. Es cambiar mucho. Después hay muchas triquiñuelas, porque tú puedes, digamos, hacer que el tiempo pase más lento. En tu jugada, por ejemplo, no jugarla y dejar que... O sea, tocar con el balón directamente en el suelo para que pase el tiempo, que son unos 40 y tantos segundos que tiene para hacer jugada. Y lo haga, por ejemplo, intenta que hace un... Este, vamos a intentar hacer un cambio de jugada, ¿vale? No sé qué jugada me va a salir, a lo mejor no la cago, pero bueno. A ver, ahí no he podido hacerlo. Lo he intentado, ¿vale? Esta era una jugada de dos. He intentado engañarlo con una patada de un punto, pero al final era una jugada de dos puntos. Todo esto son mucha práctica, mucho tiempo dándole al coco e intentando ganar el equipo contrario, ¿vale? Al final esto es práctica. Mira. Cuando se lanza el balón en un primer pateo, ¿no? Después de los puntos, el equipo contrario la coge en su campo, puede optar o por correr o por tocar con rodillas. Si toca con rodillas en su campo cuando la recepciona, empieza desde la yarda 25. Y cuando... Hostia, qué buena esa. Hostia, mira que me hice ahí. Mira, me la ha metido. Emocionante. Venga ahí, a celebrarlo. Venga, ahí intenta bloquearle la patada. Que se puede, ¿eh? No es fácil, pero se puede. Buah, a punto. Sí, me la cola muy bien porque se ha metido por medio. Oh, no, continuamos con el teclado. Yo sigo con mi... Sí, ahí está. A veces pasa, ¿verdad? Ahora me toca a mí a salir por pata, ¿eh? Vale, ha hecho un pase largo. Yo la recepciono. A mí me gusta correrla, así que vamos a correrla. Vamos a meterlo por aquí. Cambiamos de lado. Guau, cualquiera. ¿Dónde cuenta? ¿Dónde me he caído? No, cuenta hasta donde he llegado, ¿vale? Lo máximo que he corrido, hasta ahí cuenta. Si me echan para atrás todo lo que me quieran echar,
A no ser que llegue a mi campo y me meta dentro de la zona de punto, encontraré esta ahí, ¿vale? Vamos a hacer un cambio de jugada. Vamos a meterlo en verticales. Y ahí está bien. Vamos a cambiar a Beasley. Va a ir largo. Va a ir largo y este... Vale, ahí está bien. Allá vamos, ¿eh? ¡Plac, plac! ¡Hot, hot! ¡Guau, guau, guau! Se la ha comido con papa, ¿eh? Y yo también lo voy a comer con papa, creo. Va. Es que no hay... En vez de meterse por interior, se metió por exterior. Pero bueno. Vamos a intentar hacer un line corto. Vamos a Perky, lo vamos a meter por dentro. Y... Berry... No. Perky lo vamos a meter por... No, ah, no tiene para meterlo. Vale, vale, vale. Vale. Pues vamos a meter a Gole Day. Venga, Gole Day por dentro. Vamos, Gole Day. Gole Day. ¡Bien! Vamos, vamos. ¡Ay! Se me ha ido un poquito. Increíble Gole Day. No se esperaba ese pase. Vamos a volver a cambiar a Beasley. Vale. Beasley lo metemos por el LAN. Jenkins jugado hacia arriba. En falso. Miller, recto el streak. Ahí está. Esa es la jugada. ¿Vale? Y de mientras Hat me ha hecho un penalti por tiempo. ¿Vale? Por no jugar el balón antes de. Entonces me va a hacer una penalización de 5 yardas hacia atrás. O sea, tengo que hacerme de 10 yardas, tengo que hacer ahora 15 yardas, pero hacia atrás. Y primer down. Ahí vamos. Venga, esta jugada es buena. Esta jugada es buena si Miller es capaz de quitarse en medio de esta defensa. Puede ser muy buena, pero vamos a meter de nuevo a este por el interior. Ahí, para que lo sigan. Y Goledey, bueno, Goledey está bien por ahí. Venga, vamos que nos vamos. Vale, ahora, en superior. Vamos, corre. Bien, la agarra. Y arriba. Sí, y... A pinchar el balón. Placa. Sí, señor. Ratatatata. Conseguimos puntuar. Vamos a hacer una jugada de 2 points. Mira, esta es la jugada, ¿eh? A ver si sale. Yo... ya digo que no sé si me saldrá, pero yo voy a intentar. Y jugada de dos. ¿Eh? Otra cosa, cuando se hace un pase a la end zone, a la zona del equipo contrario, ¿vale? Cuando se hace un pase, cuando la recepciona el jugador, la ofensiva, tiene que pisar con los dos pies el suelo. Es decir, si va en carrera, pisa con un pie y normalmente los jugadores lo que hacen es arrastrar el otro pie para que puntúe. Si no toca los dos pies el balón, o sea, el suelo, no vale, no es touchdown, no cuenta. Es como si fuera fuera. Es una putada, ¿eh? O sea, hay un montón de reglas y hay gente que se sabe las reglas de fútbol americano como si fuera, bueno, la Biblia. Le buscan cualquier recoveco a... ¡Qué buena! No llego. ¡Qué buena, ¿eh? Está, ¿eh? Está ahí el quarterback de Clemson. Está bien, ¿eh? Vamos a intentar bloquear, puede ser por la izquierda. Vamos ahí con Beasley. ¡Oh! ¡Lo paramos! Venga, uy, qué lástima. Si lo llegamos a coger y nos metemos allí al fondo, son también 2 puntos de nosotros, ¿eh? Sí, señor. Es muy difícil, ¿eh? Yo os lo digo, es muy difícil hacer un bloqueo de una patada, ¿eh? Más a tan poca distancia, ¿eh? Bueno, no está mal. 30 yardas, no está mal. ¿Vale? Lo guapo es cuando te hace un carrerón de estos de que, digamos, que te hacen la entera, de lado a lado, 100 yardas. Vamos a intentar con Beasley, a ver si podemos, ¿vale? Oh, no, me voy a como un sack con un cañón de grande. Esto es un sack. Un sack es cuando un defensa bloquea al quarterback. Tío, el juego en verdad, o sea, lo que es el deporte en sí, está súper interesante.
son muy largos los partidos, porque son muy largos, pero con un show, es que esto es como muy show, muy americano todo. Pues al final, te engancha. No quiero hacer, quiero hacer una jugada de carrera. Es un shotgun con, ahí está, con el slot. ¿Vale? Esto es difícil. Vamos a intentar ver, vamos a cambiar a ver si hacia arriba. Ahí está. Está muy hundido. Vamos a intentar hacer que llamamos entre goles de ahí. Vamos allá. Me cago en todo lo que se venía. Me chupa un flag. Otro 5 de verdad para atrás. Hay que darse prisa aquí porque si no te comen. Increíble. Bueno, para David Cuti aquí un penalti, un sack. Muy bien no está, ¿eh? Vale. Venga, tercer down y 15. Vamos a hacer un deep cool. Pero vamos a cambiar para que lo haga completo. Espero que Berry esté muy cansado. Gole Day lo vamos a meter al fondo. Mientras que Jennings va a avanzar hacia adelante. Jennings, hazme caso, Jennings. Ya hemos cambiado todo el organigrama. Ahí, allá vamos con Berry. Allá va, Berry. Venga. Bien, buena ahí. Sí, señor, pase. Pase maravilloso. Increíble. Venga, vamos conectando, vamos a por ello. Queremos que nos quedan 50 segundos, son simplemente 50 segundos. Vamos a correr. Dame cobertura. Engañamos, venga, por atrás. Nada. Pidimos tiempo muerto, los paramos en 40 segundos. Aquí, esto es como baloncesto. Hay dos cuartos, es la primera parte, y los otros dos cuartos, tercer y cuarto, la segunda parte. Y en la segunda parte aquí no se ha hecho, no ha dado tiempo seguramente, pero hay un... Se llama el 2-minute warning, que es como una parada que se hace los 2 minutos antes de que acabe el partido. Y ahí, pues hay mucha estrategia. La verdad que al pararse de eso, pues hay un montón de juego. Ahí vamos hacia adelante. Lo celebramos. Sí. Vamos a bailar. Verdaderamente es un resultado muy abultado para lo que se hace un partido sudamericano, ¿vale? Pero es que tampoco sé en qué está, si está normal, si está en difícil, porque nunca he jugado Maiden, ¿eh? O sea, quizá lo cambie para jugar Maiden ahora. Pues esto lo estoy viendo ahora mismo porque está como muy blandito. Gracias, Henry. Yo digo que este juego es que mola. El fútbol americano mola. La verdad que a mí me gusta. Yo soy de los que siguen la liga. Más que otro fumble. Ahí. Yo, mi equipo son los Tennessee Titans. ¿Vale? Un equipo que no han conseguido jamás en su historia una Super Bowl. Llevan ya 2 años por ahí entrando, 2-3 años entrando en las semifinales, o sea, en las semifinales, lo que sería playoff. Y bueno, a ver. Que me voy. Tengo una defensa de mierda, ¿eh? Ya te digo. Corre. Saca. No me da tiempo. Me cago en todo lo que se venía. No me da tiempo. Pues se acaba el partido. Ahora sacan ellos, creo que a mí. Sí, aquí está. A ellos me sacan a mí ahora. Sí, la verdad que... Ahí vamos. Vamos ahí. Vamos a cambiar ahora de banda. Uf. Bueno, aún así ha penetrado hasta la yarda 20 y 30, ¿no? 30 y... por ahí, 25, 30. Vale, sí, 25. Casi. Vamos a hacer una carrera de estas de lateral. De estas que va corriendo el HB y la recoge. Allá va, ¿eh? Vamos a hacer como corre, va por medio y va corriendo por ahí, por lateral. Se mete por dentro. ¡Gira! Y se lo lleva. ¡Buah, qué buena, eh! ¡Qué buena! ¡Qué finta, eh! Ha hecho el corredor. Vamos a repetir. Vamos a repetir con una finta profunda. Esto es muy típico de partido de universidad. Bien. Vale.
Hemos conseguido avanzar. Estamos en segunda y tres. No está mal. Vamos a cambiar ahora y vamos a hacer que no la toque. Es que no veo la jugada. Que no la toque y haga un fake, ¿vale? Se supone que ahora debería de correrla o Miller, o sea, o sí, yo creo que sí. La corro yo como quarterback, creo, ¿eh? Ah, no, pero no. Vamos, así me he entrado los 10. Entre los pelos, digo, entre los pelos de la nariz, no veo cómo me pica la nariz, ¿eh? Vamos a hacer un quick pass, pero no de estos típicos. Quiero lo de este, quiero de este, me gusta más el slam. El slam vamos a cambiar aquí, no, me van a coger por aquí. Pero quizás si metemos a Jenkins por medio. No, Jenkins por medio, ahí, ahora sí. Vamos a intentarlo, ¿eh? Si no voy a ir con el cuarto, voy a correrla para la atrás, ¿eh? No, pero mira, ahí tenemos a... ¡Ah! Lo han bloqueado. ¡Ah! No he visto que como iba corriendo se ha chocado con la defensa. Que realmente sería interferencia de pase. Y me darían la carrera justamente donde han hecho el bloqueo, ¿eh? Pero bueno. Todo esto lo aprendes con el tiempo. No preocuparse, porque yo digo muchas cosas. Va Guti Gutón. Cambia, se hace un giro a la de izquierda. Echa la... ¡Wow! Vaya empujón. Pero todo vale. Todo vale en el NFL. Todo vale, así que bueno. Vamos a hacer una jugada interior. Vamos a meter a... No, así no me gusta. Me gusta más por slam. Ahora, vamos a pasar a la Beasley, que va a hacer una finta del tirón, ¿eh? Ahí vamos, ¿eh? Ahí está. ¿Ves? ¿Eh? ¿Cómo que no lo has cogido? Muy mal, ¿eh? Muy mal el atacante. Muy mal, ¿eh? Esto era... ¿Ves? Estoy ahora mismo en cuarta y 10. Ahora mi última oportunidad. Oye, o la meto o no. O no la meto. Voy a engañar. Voy a intentar jugarla, ¿vale? Esta jugada es difícil. No creo que la consiga, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarla. O Coli o sea, o la Y o la X. A ver cuál me viene mejor. Parece que viene por ahí bien. ¡Vamos a intentarlo! ¡Ah! Bueno, la hemos intentado, ¿eh? Le hemos intentado la jugada para touchdown. No estamos finos ahí, Guti Gutón. Vamos a intentar con la defensa como sea, romperla y hacerle un saca. ¿No? Ahí. Bloqueamos. Hay que hacer jugadas de bloqueo perimetral. Este jugador que quiere meter un jugador de carrera. Y de alguna forma buscando un poquito el hueco. Mira, ¿ves? ¿Has visto? Vamos, reflex. Vamos por el quarterback. Mira, ¿ves? ¡Oh! ¡Es mío! Y no me lleva la pelota de milagro, ¿eh? ¿Habéis visto cómo la ha hecho la envolvente, ¿eh? Al quarterback. Y ahora mismo ellos, como están en su cuarta, van a hacer una patada, ¿no? Un punt, que se llama. Cuando no hay posibilidades de bueno, o que tienen miedo a poder perder el balón porque están muy cerca de su campo, meten una patada que se llama el punt, ¿vale? Donde bota el balón y donde se queda cuando termina de botar es donde se empieza a jugar. Me parece que la quieren jugar, ¿eh? La recepción. ¡Wow! Vaya recepción de pase, ¿eh? Muy buena este número 85 del equipo de Clemson, ¿eh? Vamos a intentar hacer una cobertura en profundidad con zona intermedia. Vale, nos metemos en profundidad. Vale, ellos hacen una jugada ahí, pero vamos, esta jugada. Ahora mismo están a 30 yardas. Cerca de 30 yardas. Vamos a hacer un drop otra vez. Están en menos de 30 yardas, ¿vale? A partir de esta altura pueden conseguir puntos de field goal, ¿vale? El field goal es una patada, pero que te cuenta como 3 puntos, ¿vale? En vez de conseguir 6 puntos, consigues 3 puntos. Vamos a por ello, vamos a bloqueo. Ahora cuando llegue al minuto 2, me voy a poner minute warning. ¡Oh! ¡Que se va! ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Bien!
Y bueno, entramos en Two Minute Warning. Aunque se ha pasado un segundo. Perfecto, vamos a cambiar, vamos a hacer Shit Long, vamos a intentar una jugada gorda. Jugada gorda, gorda, donde las haya. Vamos aquí. Vamos un cruce de slam. Ahí está, slam middle. Ay, ay, esta jugada sí es buena para correr, para correrla. Vale. Esperemos que funcione, ¿eh? Allá va, ¿eh? Estamos empujando, estoy viendo. ¡Ahora! Había un pequeño empujón. Me están agarrando, mira, ¿ves? Me han agarrado, hay un penalti. Va a ser un... ¿Ves? Pass interference. Eso significa que me han empujado o que me han agarrado en el esto. Voy a aceptarlo. Primera de sus 33, o sea, puntúa que he hecho el pase. Bueno, no me puntúa a mí el pase, pero que puntúa que empiezo desde ahí. Por penalización, por cagarla. Vale, vamos a cambiar la jugada de carrera. Vale, voy a intentar cogerlo de despistado. Capitao. ¿Qué coño, Capitao? No he entendido qué ha pitado ahí. Vamos a hacer el slam. Miller va también a hacer un slam. Y esperemos que Goleday no se desmarque. Goleday al abierto. ¡Qué buena! ¡Qué buena Goleday! ¡Qué visión de juego! ¡Qué lanzamiento ahí pulcro, limpio de Guti! Sí, señor. Y bueno, vamos a intentar meternos con el quarterback. Allá va Guti. ¡Ah, qué lastre! Doble bloqueo. Pero bueno, no ha sido sack porque ellos hacia adelante. Venga, otro slants. Venga, que podemos. Se cierra. Bloquea, empuja hacia adelante. Y se lo come con papas. Ahí está Guti Gutón, marcando su touchdown. Florida 41. Por ahora, sin, bueno, cuando metamos el extra, 42. Clemson 13. Ahí está el extra point. Dentro. Punto extra. Como es muy tradicional, muy típico de los equipos universitarios. La música de banda, ¿vale? La típica banda, ¿ves? Escucháis ahí. En los campos de fútbol americano, de profesionales, vais a escuchar otro tipo de música distinto, no tiene nada que ver. Este va a picar rodilla, creo. Ah, mira, se va a jugar. Ahí está. Pues bueno, ahí está. Ha pegado fuerte Florida. Muy fuerte Florida. Aquí la defensa es muy flojita, muy flojita, muy blandita. Ahí, a tomo por saco. Vale, recuperamos. Se sale fuera del campo a 9 segundos. Última oportunidad para anotar del equipo de Florida. No hay mucha emoción ahí ahora mismo, pero bueno, se puede conseguir mucha más amplia esa victoria. Vamos a intentarlo. ¡Wow! ¡Gol de ahí por dentro! ¡Y vaya touchdown! ¡Vaya visión de juego! Del quarterback del equipo de Florida. Que cambió la ruta, esa ruta caliente de su línea de pase, para hacer un pase interior con, digamos, una dirección de... O sea, en vez de hacerlo de exterior, de interior. Hacia dentro, pasa hacia dentro. Pues bueno, parece que el partido está llegando a su final. Partido contra Clemson. Y bueno, ya poco puede hacer ya. Mucha diferencia. Pone pie, rodilla en tierra. Aunque yo creo que ahora mismo no creo que... No puedo perdernos ya en 5 segundos que me traen todos los downs, como que no. Vale. Lo bloquea y llega a cero. Y ahí está. Finaliza
el partido. Decepción para Clemson. Y bueno, hay caras de ilusión, de júbilo por parte del equipo de Florida. Ahí está celebrándolo. Sí, señor, campeones de la NCAA. Ahí está el quarterback número 19, David Guti. Sí, sí, ahí cerrando con su entrenador. Yo te digo, si quieres un día, Dani, si quieres podemos... A ver, podemos ver un partido de fútbol americano en directo. O sea, te lo podemos ver. Y te puedo explicar un poquito más por encima, ¿vale? Porque hay un mogollón de cosas, ¿vale? Hay... Normalmente los partidos, es que pueden ser muchos días. El lunes, hay partidos que se juegan el lunes, otros que se juegan miércoles, sábado, domingo. Es que hay un montón, van cambiando. Y también hay veces que juegan en Europa. Creo que esta última vez jugó en Alemania, que jugó este Brady, que es uno de los, bueno, el gran quarterback histórico de toda la vida de Dios, jugó allí en Alemania. Creo que es el único quarterback que ha jugado en tres países distintos y ha ganado, creo que ha ganado los tres partidos, menos uno, creo. Vale, no he visto bien esto, voy a de tirón, voy a continuar. Ya, ahí está. Digo, el modo historia tiene lo que tiene, está guay porque tiene muchas cosas de esto. Ahí tiene parte de entrenamiento. Y sobre todo lo que mola son los partidos. Los partidos lo que más mola. Ya cuando empiezas a jugar con el equipo de la NFL, pues que si eres reserva, que quieres minutos, que hay que conseguir, ¿eh? Aquí estamos contra los troyanos en el Hard Rock Stadium. Sí, señor, Miami. Vale, esta es la final del campeonato. Vale, hemos ganado la que sería nuestra división. Y ahora creo que ya la del campeonato final. Contra los Trojans, también un pedazo de equipo. Ahí está como... Tiene más cositas en la parte universitaria que la parte de la NFL. Una lástima que nunca hayan cogido el tema de cuando pasan los F-10, o sea, los aviones, estos, los F-10 y los cazas por el estadio. No sale nunca en ninguna Super Bowl de aquí, que es una cosa súper rara. Bueno, va a empezar el partido. Empieza Florida con el pateo inicial. Vamos a intentar aproximarlo lo más cerca posible de la línea de la end zone, de la línea final. De muy largo, bastante largo. Puede ser que ponga rodillas. Sí, ahí está, rodilla de los Trojans, de los troyanos. Pues me la tengan con las dos manos. Y vamos a intentar bloquear su ataque. Esperemos que lo consigamos. Fulton muy atento a esa defensa, se lo está llevando en carrera. Vaya, 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 vaya. Muy bien esa carrera inicial de los troyanos. Continuamos con una defensa, digamos, cercana, próxima de pase cercano. También con parte lejano, pero bueno, más que la gente. Ahí está. Bien, buen bloqueo. Conseguimos mantener el ataque a 5 yardas, ¿no? Sí, 5 yardas. Tercera y 5. Vale, sigue haciendo una defensa a media línea. Creo que quizá había adelantado un poquito la línea, ¿no? Mira, la ha cagado, ¿eh? Me tendría que haber puesto más cerca la línea. Como me pica la línea, ¿eh? Vamos a hacer una cobertura al hombre. Ve cómo están todos los jugadores ahí, mami, cogido. Ya cambió de jugador a Crosby. Ahí está. Ahí está. Bueno, 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 Se había escapado, Se había escapado en ese bloqueo. Y conseguimos pillarlo en la yarda número 9. Solamente una yarda de avance. Cambiamos a Barber. Vamos a intentar hacer un bloqueo de... Ahí está, abrimos un poco y ahí está. Ahí está, lo tenemos. Pasa también contra... No, se quedan 9. Tercero y 9. Ahora esconde, hay que cerrar en cobertura de 4. Cobertura de... Aquí. Esta cobertura creo que es buena, puede ser. Vamos a cambiar ahora de aquí a Silver.
Bien, bien, bien ahí ese bloqueo. Hacemos 4 y 8. Tienen que meter un punt, ¿vale? O jugársela o lanzar una patada. Lanzan la patada. Vamos hacia adelante e intentar bloquear como podamos. No podemos, no llegamos. Recibe. ¡Buah! Se pasan de largo. Y saldremos desde la yarda 20. 20-25, creo recordar. Vale, termina el primer cuarto con un marcador de 0-0. No hay puntos ahora mismo en el en esta final del campeonato universitario. Y ahora le toca el turno al quarterback del equipo de Miami. De Florida. David Gutiérrez hace un cambio repentino. Cambia Jenkins hacia arriba, calladito. Saca. Va, que va. Muy hacia el exterior. Pero no. Hay un pañuelo amarillo. Vale. No sé si ha dicho false start. No, ha dicho pass interference. 47 yardas. Pues nada, pues aceptamos el pass interference. Nos adelantamos a mucho. Gran error el del defensa al empujar al ofensivo. Y vamos a intentar hacer. Mira, ves el B, ¿no? Que se va a internar. Pero vamos a intentar hacer un pase ahí. Ahora, creo que ha sido buena, ¿eh? Vamos a adelantar. Hostia, que saque un bloqueado. ¡Ahí va! ¡Mierda! Me ha cogido en medio. Vaya sack que se come Guti. Muy grave ese sack. La defensa está bastante floja. Ahora vamos a cambiar a carrera. Y nos internamos. Empezamos a entrar por dentro. Se mete por fuera. Cambia de dirección. Y ahí se queda unas pocas yardas de pasar esa línea imaginaria, esa línea de scrimmage. Y se quedan en tercera oportunidad y 4 yardas para superarlo. Esta jugada me encanta, ¿vale? Una jugada de exterior-interior. Un pespunte. Esto es jugada de pespunte, como digo yo. Entra con RB. La cruza, se queda solo. Gira, ¿eh? Círculo. ¡Guay! No consiguió superar esa defensa de 4 jugadores. Pero se aproxima con rapidez hacia la línea de touchdown. Puede llegar próximamente. Vamos a cambiar aquí jugada. Vamos a Galloway. Coño. Ahí, cojones. Nada, me saca un penalti. Vale, por hacer el pringao. Vale, false start. Así que bueno, 5 yardas me como para atrás. Vamos a correr con nuestro runner back de atrás. Vamos con el HB. Vamos. Y se mete por dentro. Se cruza por el lado. Muy cerquita. A solamente 4 yardas. Estamos en segunda y gol. La línea de gol tiene que superarla. Y vamos a hacerlo con Perkins. Vamos a cambiarla por interior. Y Beasley también por en slam. ¿Vale? Vamos a ver cómo Perkins. Puede. ¡Sí! Se queda solo y consigue ese touchdown. ¡Sí, señor! Touchdown del equipo de Florida, que se adelanta en el marcador en el minuto 59, antes del final del segundo tiempo. Del primer tiempo, perdón, en ese segundo cuarto. Se adelanta en la final de la Liga Universitaria Florida. Y ese punto extra es válido. Así es, señores. Desde aquí se escucha ese touchdown celebrado en la pequeña península de Florida. Cuando se realiza el saque, buscando bloquear al jugador en esa yarda de 25. Buena carrera de los troyanos. El equipo pasa una jugada un poquito más conservadora, con defensa exterior. Vale, lo saca fuera del campo. Se para el tiempo. Estamos en segundo tiempo. Tiene que conseguir touchdown. Si no, empezará desde el
La segunda parte empezará el equipo contrario y perderá todo el avance que ha realizado los troyanos. Vale, cambiamos a jugada ahora con cover. Vamos a cambiar a Tampa. Buscamos los laterales. Vamos con los laterales. Se mete jugada de carrera. Avanza bastante bien. 11-12 yardas. Y estamos en segundo cuarto, 43 segundos, primera y 10. Y hace un sack. Vaya sack importante. Sack importante, doble bloqueo para el jugador número 81 de Florida. Bueno, sí, mantengo jugado Cliff Flip. ¡Oh, qué buen pase! ¡Sí, señor! ¡Se adelanta! ¡Vaya pase sacado de la manga por parte del quarterback de los troyanos! Y consiguen empatar el partido, si consiguen el extra point, en 13 segundos antes del final del segundo cuarto. Vamos a intentar ese bloqueo. Vamos a intentar ese bloqueo. ¡Corre! Ya casi a punto de tocarlo con las yemas de los dedos. Vaya, vaya fastidio. Vaya jugadón que ha hecho. 13 segundos para acabar el segundo cuarto. Patada del equipo de los troyanos. Se cambia hacia el otro lado. Pide tiempo muerto. Pide tiempo muerto Florida. Busca la jugada larga. Hay que engañar como sea. Así que cambia la jugada de pase largo. Está buena. Esperemos que consiga la jugada Beasley. 9 segundos tan solo. Necesitamos una buena defensa. Se adelanta, se adelanta. Vamos, ese pase puede ser que llegue. Empujón, empujón del equipo de nuevo de los troyanos en campo, en su propio campo. Puede quedarse a muy pocas yardas. Puede estar aquí. Allá vamos la jugada. Recepciona y se queda un palmo. Se queda tan solo a 4 yardas para conseguir ese touchdown que lo hubiera conseguido adelantar antes del final de la primera parte. Emocionante este partido en ese descanso en el que empieza pateando el equipo de los troyanos. Salen los caimanes, los alligators. Se panza el corredor, pero no puede pasar, superar ese límite de los 25. Emocionante, emocionante hasta el final, ¿eh? Vamos ahí con esa jugada en carrera. Por ahora no ha podido destacar mucho Guti. Vaya carrerón, vaya carrerón como avanza. Increíble, sale por la línea lateral. Se para el tiempo. Continúa con jugadas de carrera. Intenta sorprender de nuevo. Hace vaya, vaya flip. Se queda solo el número 6. Se queda solo el número 6. Avanza y sale por la línea lateral. Muy bueno en carrera. Muy bueno Miller, ese número 6. Gran trabajo del corredor. Y ahora es el turno del quarterback. Llega Beasley, llega Beasley, llega Beasley, 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 Beasley. No, se pasó mucho. No buscó la jugada anterior. Se perdió por la parte de atrás de los jugadores. Muy pegado a la línea de fondo. No pudo hacer mucho más Guti. ¡Ay! Tercera y gol. Muy difícil. Muchos defensas en la zona de la end zone. Y creo que sé lo que voy a hacer ya. Si me deja, lo voy a hacer. Allá va jugada de nuevo Guti. ¡No! ¡La pierde! ¡La pierde! Ya no puede hacer nada más. La pierde esa jugada. Gran pérdida. Gran fallo de Guti en ese pase
se obsesionó con el propio corredor, muy marcado por la defensa de los troyanos. Bien, bien. ¡Oh! ¡Oh, recepción! ¡Recepción! Va a carrera Salsalo por la línea. Se para el tiempo. Recupera en una sola jugada el equipo de Florida. Increíble cómo está la defensa del equipo sureño. Doble jugada de línea. De derecha a izquierda, Goldway. Ahí está. Vale, vale. Bien. Llegamos a la yarda 15 antes de la zona de puntaje. Se cambia, vamos a cambiar una quick. Aquí está, ¿vale? Bien, vamos a cambiar a Wallaway para que vaya por el exterior. Mientras que Miller va por el interior. Ahí está, vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¡Se aquí va! ¡Solo! Bien, supera la yarda de la línea de scrimmage. Está solamente a 7-8 yardas de la zona de gol. Va a intentar jugar esa jugada de carrera. Mucha gente veo aquí. Aquí, mejor. Va Coli va a intentar pasar a Coli. ¡Y pasa! ¡Coli! ¡Supera la línea! ¡Por poco! ¡Sí, sí! ¡La superó! ¡Consigue ese touchdown! Con muy poquito margen. No podemos ver la jugada repetida, pero solamente quizás ha pisado con la punta del pie, ha superado un poco la línea de la end zone para conseguir ese touchdown. Muy justo, muy justo. Y llega ese 14-7 en el minuto, o sea, segundo, o sea, minuto 0-38 antes de finalizar el tercer cuarto. Muy competido el partido entre ambos equipos que buscan esa victoria en esa final, finalísima de la liga universitaria. Se están jugando todo, pueden llegar a jugar en la Super NFL, a esa liga profesional donde van a ganar millones, que no van a ganar su puñetera vida trabajando, de verdad, en la calle. En la que acabarán locos porque recibirás conmociones cerebrales, te partirán en la rodilla, el tobillo, seguirán corriendo porque se meterán en baños de hielo. Pero al final serán ricos y se podrán poner un tobillo de ahí de titanio. ¡Guau! ¡Se lo come, se lo come! ¡Se lo come, señores! ¡Reciba balón! ¡Va, va, 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 va! ¡Lo celebra! ¡Vaya sack de la defensa a este quarterback del equipo de los troyanos! Se adelanta de nuevo, o sea, amplía ese puntaje a 20 puntos, que si hacemos bueno ese punto extra serán 21. Ahí está, 21 puntos entre los dos palos. 21-7, se adelanta en este último segundos del tercer cuarto. Y el último arreón, llega el último arreón, ese cuarto, ese final del segundo tiempo, donde todo puede pasar. Pateada fuerte, ahí tenemos la rodilla en tierra, saldrán desde la yarda 25. Defensa prudente a todo campo. Ahí está, buen pase interior. El quarterback buscando ahora mismo como sea un hueco en esa defensa, que está fenomenal, mucho mejor que el ataque, por mucho que se pueda ver en el marcador. La defensa está defendiendo muy bien. Va, se adelanta y cruza la línea de scrimmage. Siguen jugando los troyanos, están fuertes. Están muy fuertes. Vamos a cambiar una jugada de. Ahí está donde el smoke. Se adelanta. ¡Guau! ¡Ah! ¡Guau! Se equivoca el defensa. Se queda solo. Y ahí está. Puntúa el equipo de los troyanos. Se acerca en el marcador
a solamente unos minutos del último cuarto. Esto está muy emocionante. Todo puede ocurrir. Se lanza a defensa, pero no llega. 14-21, solo 7 puntos, solo un touchdown de diferencia. Recibe el balón el equipo de Florida. Ahora necesita jugar lento, espacio. De hacer mucho espacio ahora mismo. Se está yendo por la banda. ¡Buah! No sale, por lo que consigue que el balón que siga pasando con el tiempo. Vale, vamos a hacer un cambio. Ahí está. Ahora, ya. Vamos, Beasley. Llega Beasley. Pase interior. Sí. Va. Se basa. Uy, por poco. No se marchó de uno, se marchó de dos, no se marchó de tres. Tres jugadores. Supera después del primer bloqueo. Y ahora sí que jugada de corredor. Vaya. Se mete. Buah, por poco. Pide tiempo muerto el equipo contrario. Esperando parar el tiempo, como sea. Necesitan pararlo. Que pare la rotatoria, señores. Queremos ganar el partido. Vamos a hacer un cambio. Va a hacer Beasley hacia interior. Ahí está, a ver si sale. Ahí está. Lo hacemos por interior. ¡Llega! ¡Y dentro! ¡Sí, señor! ¡Touchdown! ¡Vaya pase de Guti! Piden tiempo muerto. Ah, no, pero no fue touchdown. No se lo han pitado. Se ha quedado muy corto. Cambiamos de jugada. Se queda el balón Guti. ¡Corre! ¡Se hace! ¡Y punto! ¡Touchdown! Del capitán del equipo del Florida Alligators, el señor David Guti. No sé qué jugada, intenta hacer jugada de dos. ¡Corre! ¡Y pasa dos puntos! Increíble, esos dos puntazos de extras. Florida 29, Troyanos. Bueno, Alligator. 29, Troyanos. 14. Vaya partido. Está avanzando mucha velocidad en esos últimos minutos. Defensa en primera línea. No hay defensa detrás del hombre. Ni en la zona intermedia. ¡Guau! Recibe el balón antes de llegar. ¡Guau! Increíble cómo recepcionó ese balón. Cómo hizo fumble y recepcionó el balón antes de que se saliera por fuera de la línea. Ahí está cambiando de lado. Venga, Benfield cambia de jugada. La pasa hacia exterior, corre interior. Uy, sale. Todavía tiene ganas de marcar más puntos el equipo de Florida. Se quiere ensañar un poco con ellos. Vaya, se quedó solo y entra bailando, volando. Sí, hasta la línea de salida. Por donde se sale por el túnel de vestuarios. Vuelve a anotar el equipo de Florida. Ya muy dolorido el equipo de los troyanos. No responde ya por sí mismo. Ya no, yo creo que ya no me puede remontar. Pero vamos, lo voy a subir de nivel, ¿eh? Ahora voy a hacer una paradita y voy a subirlo un poquito de nivel. Lo voy a poner al máximo. A ver si. A ver, nunca he jugado yo con Maiden, ¿eh? Vale, parada. Seguimos con la defensa. Un minuto para el final del partido. Queda todavía mucho tiempo. Si temporizan bien las jugadas, pueden llegar. Oh, recepciona de nuevo. No quiere jugarla. No quiere avanzar ahora mismo los Alligators. Van ahora jugadas de Neil.
¿Vale? Vamos a hacer jugada de Neil. Ahí está. Queremos que pase el tiempo. Vamos a hacer jugadas que mosquean al equipo contrario. Ahí está. Toca con la rodilla el campo. Hace que empiece a avanzar el tiempo. Ahí está. Minuto. Uf, se me ha olvidado hacer una cosa, pero bueno. Minuto 43. Deja que pase el tiempo. Ocho, siete. Saca. Ahí, se para. No quiere más, no quiere moverse mucho más. Y ahora sí, acabando con rodilla. Como los señores, acaba el equipo de Florida este final del partido para hacerse campeones del campeonato universitario. Ahí está, ahí está. La celebración, el equipo de los Troyanos no aguanta, marcha directamente a vestuarios. Campeones nacionales, el equipo de los Alligators de Florida. Ahí están, en esa tarima, con ese trofeo del campeonato de universitario nacional. Que bueno, increíble, ahí está, ahí está. Venga, todos a una. Y me ha tocado uno guante. Venga, y punto, venga, punto, venga, punto. Venga, vamos a ver un momentito, a ver el tema de los. For all my listeners out there, I'm just gonna put it to you this way. NFL teams love championship pedigree. It's one of the main reasons why Florida is going to be represented near the top of this year's draft by their star quarterback, of course. Vale, vamos a poner aquí algo de punto. Plenty of amazing players out there. But when teams look at this kid now, they're inevitably going to think to themselves, winner, champion. Yeah, obviously his measurables are off the charts, but I think his championship experience sets him further apart from the rest of the pack. Anyway, let's shift into something I read before the show. An interesting post my wife Susie sent me about the upcoming football camp taking place. Me joda que no puedo darle para atrás. ¿En serio? ¿No puedo darle para atrás? Pues no puedo darle para atrás, ¿eh? Bueno, venga, vamos a. No matter the game. Ahí. Venga, empezamos a ver las semanas. Venga. Vamos a ir avanzando rapidez. 3 días para el combine, ¿vale? El combine es lo que suelen hacer los jugadores cuando antes de que sean seleccionados para el draft. Ellos hacen salto, hacen carrera, pases, ¿vale? Todo como muy marcado, con un montón de gente que va a hacer revisando y demás. ¿Vale? Yeah, I gotta be honest. I didn't expect to answer any questions about my favorite marine mammals. Not really my area of expertise. Well, this one is a little more straightforward. Teams that pick near the top of the draft are generally concerned with how guys who've had a lot of success in college will handle it if that doesn't come overnight in the NFL. Obviously, we're picking first overall for a reason. We've got a lot of holes in our roster that we need to fill. So if this is a process that takes some time, how are you going to respond? ¿Cómo va a responder? Venga, trabajemos juntos. Vamos a ser un poquito políticamente correcto, muy americano. I'll be walking into a role where I'll be expected to be a leader. So my number one priority is to lead by example from day one. Claro. Work hard, be a great teammate, and become the best possible player that I can be. And together, in time, we'll turn the franchise around and become the example of organizational greatness. Obvio, ¿cuál es tu mentira? Man, my agent warned me that some of these questions would be random. Yesterday I was asked about my favorite marine mammals. Después de 12 entrevistas, you guys got me singing karaoke? Man, I can't believe it. Well, the good news is, and I don't mean ganándome any a persona, como se tiene que hacer. We know for sure your game tape. Esto mucho política, en verdad. Yeah, well, I'm glad we got that all figured out. So, if you don't mind, I want to go back to your last college season.
It goes without saying that you had a prestigious career. Vamos a ver. But did you feel like you needed to win the national championship to validate it? Vamos a ver. Venga, sin duda. No doubt about it. Aquí when I made my call decision, I didn't set out to break records or even end up number one pick in the draft. Quiero conseguir que sea campeón. It's going to be good to get back home. Mm. Venga, 3 días. Quedan 3 días. Vamos. So that's the situation. Una semana antes. The Hawaii charity game that Russell Wilson is hosting después, ¿no? is the same day as the Nike event in New York Venga, City that Zoe is heading to. Venga, and vamos. No, it's not possible to do both. Man, that's tough. What do you think, Jay? Well, the Nike event is a good opportunity to continue building up your brand. But the EA Sports event will help your brand in a completely different way. You know how it goes. Bueno, tengo que coger dos decisions. Si voy a un... That's life in the NFL. That's what I've been waiting for. Yeah, I get that. Si voy a un partido de esto típico para, always gonna have people pulling para in different eficiencia o voy para un partido and de... And there are only so many hours de, in a day to do everything. Yeah, I gotcha. So, what's it gonna be? Venga, voy a Hawaii. Esto es un especial, creo, que creo que era un... Aquí tiene un nombre que es un juego específico dentro de aquí, de Maiden, que se juega ahora más que con 3-4 jugadores. Este. ¿Vale? Este es el de Yard, ¿vale? Que es un juego que es simplemente en un campo pequeñito. Vete, ahí está, Guti ahí. Venga, vamos. Está guapo, ¿eh? Con las camisetas 5 más tienen aquí, mola un mogollón. Qué mierda, fue un americano, tío, el deporte que es súper arriesgado, ¿eh? O sea que... Vale que... Yo pienso realmente que es más arriesgado en sí el rugby. Porque el rugby no tiene tanta defensa como puede tener el fútbol americano. Pero sí que es verdad que los golpes son mucho más... Mucho mejor. ¿Qué pasa, Kaplan? ¿Cómo estamos, tío? Pues aquí estamos jugando a NFL, ¿vale? A fútbol americano, National Football League. Y estamos ahora mismo por un partido, digamos, de beneficencia, ¿vale? Estoy intentando aquí... Lo puedo bloquear aquí. Porque lo han hecho esta gente, cabrones. Lo han hecho bien, aunque ha pista fuera. Yo creo que no te lo daría, pero bueno. Vamos a hacer bloqueo lateral. Y medio son... Cambia. Ay, corre. Bien, recuperamos. Allá vamos. Bueno, está bien. Pues el fútbol americano lleva ya un montón de años, ¿eh? Lo que pasa que sí que es verdad que empecé regulinchi, ¿eh? Vamos a tener una cross party. Vale, Guti. Vamos a intentar pasar a guard. Por dentro. ¡Ah! Que ha fallado al final. Venga, que tú puedas. Vamos a hacer una jugada del Red Pots. Ahí está. Vamos a intentar otra vez Gar y vamos a cambiar. Ahí, vámonos. Venga ya, tío. ¿Cómo voy a perder la pelota ahí si la ha cogido? No puede ser. Me están fastidiando el de este, ¿eh? Ahora sí. Venga, que me falta una oportunidad para llegar. Venga, vamos. Venga, vamos. A Smith. ¡Bien! Ahí touchdown. Vale, este es como si fuera. Estamos jugando a fútbol americano, pero en campo más pequeño. Vamos a intentar una conversión de dos. Que es un poquito más. Cada uno son 10 yardas, 20, 30, creo que era. Uf, vamos.
Bien. Ya de 2 puntos convertidos. Perfecto. 8 puntos. Defendemos en zona. Hay que bloquear mucho. Uf, que falla, vaya mierda de pata que ha hecho ahí, ¿eh? El equipo contrario. El equipo de fuera. Vamos a hacer una defensa en zona, en zona profunda. Y con Guti vamos a intentar protegernos aquí con este y vamos a ir interior. O sea, fuera, todo totalmente fuera. Muchos fallos por parte del equipo de que viene de fuera. Buscando otra vez de nuevo, defendiendo. ¡Hostia, hostia! ¡Qué buena! ¡Qué bien! Me la ha comido con papa, ¿eh? Me la ha comido con papa. Me la ha metido, pero bien, ¿eh? Uf, profundo. Espero que no me vaya a jugármela con interior, ¿eh? ¡No! ¿Ha fallado? No sé si ha metido. Ha empatado, ¿eh? Bueno. Cambiando jugada. Y Machado. ¡Qué cabrón! Es que así, cuando tú, el balón estás en el aire, si te empuja el otro jugador, te saca fuera del campo, antes de que tú pises, no cuenta. Vamos, 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 celebramos, celebramos, celebramos. Bimba. Ahí está. Qué guay en Hawái, ¿eh? Vamos a hacer clareo, clareo. Vamos, Smith, no, vamos a hacer con este. Va para adentro. Bien, para adentro. Qué buena vista. Venga, vamos, vamos defendiendo. Bueno. Hay una esquinita. Tampoco mucho. Vamos con el Smith, con el Smith. ¿Cómo conseguías ahí? Venga, vamos, vamos, venga, vamos a defender. ¡Hombre, qué pasa, Alf! ¿Cómo estamos? Muchas gracias por ese pedazo de raid, hermano. Estamos aquí jugando al NFL a tope con la Copper. Intentando hacer un hombre de buena fe. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Atención! ¡Ojo, ojo, ojo! Va. Intentando hacer a Guti, un jugador de la NFL. Estamos ahora ahí, hemos ganado el campo. Sí, este es un campo especial, pero es un partido de beneficencia. En el que juegan pocos jugadores, los campos completos, ¿vale? Y aquí te puedes volver la que seguro, vamos. Y se acaba, ¿no? ¿Se acabó? No, todavía no se acabó. Ah, no, que no podía pasar yo. Ahí haciendo jugada a tope, ¿vale? Y ahí tenemos una jugada que se puede hacer buena, yo creo que la X. Vamos a hacer que suba para arriba mientras que Smith cruza. Y aquí de what? Para hacer lado. Vamos para allá. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Ahí lo veo. Mira, 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 mira. Llegamos, 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 llegamos. Y lo celebramos, lo celebramos. Sí, señor. Sí, señor. Touchdown. Touchdown. Hay que hacer un poquito fino. Y esto a mí se me da bien. La verdad que se me da bien. Yo fui americano, no sé por qué, pero no me cuesta trabajo. Y vence al final el equipo de este pedazo de quarterback de David Guti. Ahí haciendo amigos. Va un partido benéfico antes de ir un partido, digamos, más comercial, donde hay más pasta por medio, donde puede ganar dinero. No. Vamos a un equipo de un partido de beneficencia. Como se llame esto. Estamos muy cerquita del draft. Estamos
cada vez nos acercamos mucho más a esa selección de qué equipo nos va a coger, ¿vale? Así que estamos muy pendientes. Lo malo es que no está en español. ¿Cuándo EA Sport querrá que el público de habla hispana, que es mucho, bastante, creo que más que el de habla inglesa, de, digamos a nivel de hispanohablante, o sea, gente que hablan por naturaleza, de por nacimiento de el español. No quiero decir nada, lo digo todo. Ahí te dejo, EA Sport, a los todos te miro, campeón. Yo no sé, voy a hacer la técnica del orujo. El orujo es muy fuerte. Así que orujo, orujo, por el culo te las trujo. ya te digo, Alf, es que en España, a ver, la liga de fútbol americano-española es muy buena liga. O sea, no, quizá no pueda competir. ¿Qué pasa, Pacheto? ¿Cómo estamos? Quizás no. A ver, no somos como quizás como en Alemania, ¿no? Que somos más. Que una liga quizás más potente, ¿no? Pero a nivel nacional tenemos muy buenos jugadores y tenemos buenos equipos. A ver, yo no es que lo siga muy de eso, lo tengo ahí el canal de YouTube en el que hacen los canales, pero es que a la liga de fútbol de americano española le falta lo que le falta pasta. No tiene pasta, estamos jugando en campos de universitarios, en donde podemos de alguna forma, donde nos deja jugar. Entonces, todo lo que es el equipo lo tienen que llevar a Estados Unidos, le cuesta una pasta y es chungo. Yo, la verdad que me da mucha pena porque veo que es un deporte en lo que los jugadores tienen muchísima ilusión. La gente que están allí están al 100%, pero no tienen más porque no hay conocimiento de... O sea, la gente no sabe que existe fútbol americano en España. Hay fútbol americano en España y no es de mala calidad, es de muy buena calidad. Y si no, digo... Vamos, ustedes, estamos aquí ya con los Jets ahí calentando. No me gusta mucho a mí los Jets, Bueno, vamos a hacer aquí este pequeño entrenamiento. Vamos a ver, espérate que se me va a apagar la tele. Así que a poco, señores, a poco porque veáis fútbol americano nacional también, Que también es bueno. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues me voy, toma por culo. ¿Qué tengo que hacer? No hard, no foul, ¿vale? 7 segundos, ¿vale? Joder, qué difícil, pillo. Venga, 7 segundos. Vaya mierda de defensa que tengo, no es por nada, Venga, esta es lo que era defensa, no se ve muy bien, pero esto se ve mejor. Venga, vamos. Perfecto. Ah, mal, tenía 3 bloqueando ahí. Bien. Bueno, no se lo escapa tampoco ni malamente ni de eso. Pues ya os digo, ve fútbol americano, yo estoy siguiendo dentro de la Liga Nacional Española, yo sigo a los Fuengirola Potros, ¿vale? Que es un equipo que tengo aquí en la provincia de Málaga. De Cádiz no hay ninguno ahora mismo, no tenemos ningún equipo que represente a Cádiz, a la provincia de Cádiz, así que lo tengo cerquita en Málaga, pues Málaga. ¿Qué cojones? Ya te digo, la época de los Dragons fue una muy buena época. Una época muy potente a nivel nacional, donde se creó esta liga internacional europea, ¿no? Que molaba. Molaba mogollón. Así que tampoco se ha hecho mucho fomento de esto en la NFL. Te podría haber puesto equipos importantes a nivel internacional, ya sea de Europa, ya sea de Latinoamérica. También hay ligas de fútbol americano en Colombia, en Argentina, que también hay. En México, bueno, en México está hace ya un montón de tiempo. Así que hay un montón de cosas. Digo, aquí en España sí que es verdad que el rugby quizás es el deporte que está más...
que tiene más adepto que el fútbol americano, normal. Más duro, para mi gusto, más duro que el fútbol americano, porque tiene menos protecciones. You ain't so bad. Hay mucha gente que lo practica, así que ya te digo. Hey man, I don't want you to get a big head or anything, because watching film is the one thing in the world that I love doing. But I think I've watched every single snap of yours. Es que yo no me acuerdo si llegaron a jugar los Dragons algún partido contra un equipo de estos, que fueran de hacer la primera plantilla, que no fuera una plantilla de estas típicas, o sea, de secundona, ¿eh? We'll definitely be in touch. Ya digo que. We are not only with venga, aquí venga Martillo, venga Cosa, venga entrevista. A ver, aquí en España, por ejemplo, bueno, ya este, el italiano este que estaba antes, que comentaba antes, ya no está, lo echaron, creo. Pero este venía de los Osos de Madrid, o ¿cómo eran los Osos? No acuerdo cómo era, tío, los Osos de Madrid. We knew what the reaction would be. ¿Cómo que aquí lo hiciste la gente? ¿Y lo hiciste fue americano, tío? También hay. Her vision, her path. Lo que pasa es que será una liga tan ínfima que no la conozca. A mí me costó trabajo encontrar la liga española de fútbol americano. Yo pensaba que eso ya había desaparecido, ¿eh? Did they give you the LeBron deal? Y sin embargo está. En Colombia hay también liga de fútbol americano y hay un montón de ligas federadas en diferentes países del mundo, ¿eh? Así que bueno, estás atento porque hay. Ahora, por ejemplo, México sí que es verdad que tiene mucho más potencial o quizás más. Y ahí está ya la fiesta, ya esto ya es el draft. La noche del draft. Voy de naranja, no sé por qué. No debería ir de naranja. Bueno, ¿qué hago? Bailo, salto y. Dedos arriba. Venga, voy a saltar, venga, qué coño. Ahí está, papá. Quiero fiesta, quiero mover la cadera. ¿Eh? Ay, ay, ay. Pam, pam, pam. Bueno, llega el momento importante. ¿Quién lo fichará? ¿Quién cojones fichará a Guti? Ahí estamos. ¿Qué equipo, qué gorra es la que vamos a coger? ¿Quién nos ha seleccionado? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y hemos fichado por los Jaguars. Lo odio, el equipo de los Jaguars. Lo siento mucho, lo odio a muerte. Es de los peores equipos para mí, ¿eh? O por lo menos que han llevado una racha de muy malas temporadas. Hay veces que sigue llevando muy malas temporadas, pero un equipo muy que siempre va por abajo. Pero bueno, creo que tiene Super Bowl. O sea, ganada, o sea que ya tiene más que los Titans, ya ahí de sobra. Venga, no quiero hablar más. Estoy con los Jaguars, ¿no? Pues me toca con los Jaguars esta temporada, pues con los Jaguars. Es normal, ¿por qué? Porque normalmente en los drafts escogen los equipos que han quedado últimos en la liga, escogen los primeros. Entonces es normal que tú caigas a un equipo que no te mole mucho. Pero es tu primera temporada, si eres bueno, pues o tienes suerte, te toca una temporada esta buenísima de ese equipo que se sale del pellejo, o bueno, te quedas un año ahí empezando a prepararte un poquito y ya después pues empezamos ya con el lío. Como veis, la parte de este año de modo historia es mucho de mega entrenamiento, que si no sé qué, si no sé cuánto, es mucho más aburrido, ¿vale? Yo lo estoy pensando que decir todo porque es muy aburrido. Realmente que este año ha sido muy aburrido el cómo que han creado el modo historia. El año pasado era más interesante porque tú empezabas en tu pueblo, había interacciones con la gente del pueblo, tú hacías cosas por esta gente. Entonces molaba realmente porque tú tenías una convicción de que tú lo que estabas haciendo pues tenía una repercusión dentro de lo que tú, donde tú habías crecido, ¿no? Entonces, pues ahí eso mola mucho. Pero este año ha sido como, vamos a ver cómo viven la gente la semana antes de previa jala, ¿no? Al draft. Entonces, como que, en verdad, no mola. Señores de Sport, tenéis que hacer modo historia más interesante. Quizá más realista también, tema de elecciones que se vea del juego, ¿no? Que la gente, ese tipo de cosas. No sé, hay muchas cosas que se pueden hacer para crear, digamos, de alguna forma, un ánimo, una
no sé, que mole mucho más tu juego. Y bueno, ya estamos aquí. Pre-season injury del tirón, ¿eh? Pre-season injury. Venga, vamos ya de tirón, nos lesionamos. Nos lesionamos en la pretemporada. Venga, sigue en By the Page. Hey man, now you see why they have you taking venga, it easy. Venga, toma con calma, ¿eh? Hey, dice, now que now you see why they have you taking it easy. Pues nada, pues parece que me he lesionado. Me he lesionado al principio de temporada y pretemporada. En serio, what the fuck. Look, we got dealt a bad hand yesterday. Venga, vamos, no yo quiero que veáis partidos, coño, que ya estamos ahí en la NFL. Ya estamos ahí con los Jaguars. No estamos con los Jets, menos mal, porque tampoco me hace mucho tiempo los Jets. Ahí está el... A ver... Your voice and your presence is just as important as any other gay, guy que diga, in the locker room. You gotta set the law, the tone. Can you handle this? Venga, vamos a dar un poquito de cariñito a él. Vamos a decir que con tu ayuda así haremos que el vestuario pues sea esté más unido, que no sé qué, tú sabes, todo tipo de cosas. Todo guapetona. Ahí. Tirando de cosas guay. Fichó por los Boston Celtics. Es que sí, es lo que dice Alf. La verdad que hay en modo historia difícil improvisar quizá algo nuevo. Pero yo abogo mucho por el tema de que un modo historia en que realmente lo que tú hagas vale. ¿Por qué? Porque cuando tú estás jugando, por ejemplo, WWE, tienes que ganar por cojones, porque si no, no avanza la historia. Entonces, no me vale a mí ese modo de historia. A mí me gusta un modo de historia en la que mi personaje puede ser muy bueno si tú eres bueno jugando, y puede ser muy malo si al final por la caga. Es así, es que es la vida real llevado a tu experiencia como juego. Ya mejorará, ya sabrás jugar mejor y conseguirá una victoria. Es que tampoco es fácil en una Royal Battle Royale conseguir ganar saliendo el primero o el segundo y ganar todo el Battle Royale, pasándote por los 30 y tantos que pasan por ahí por el ring, ¿no? Es como que, en serio, de verdad, lo puedes conseguir, puede haber suerte o no, pero al final esto es como se van haciendo realmente las ligas. Es difícil conseguir ser aspirante a un campeonato. Aunque te digo la verdad, y lo he dicho muchas veces, todavía a día de hoy no sé cómo se escoge quién va a ser ganador o quién va a ser campeón en la WWE. No tengo ni puta idea, tío. Pero es que me da mucha curiosidad, porque no sé si es que mientras que está luchando hay un piedra, papel, tijera, ¿sabes? que se ponen ahí a contarse tijeras, piedras, ¿verdad? ¿Qué? Porque es que no se sabe cómo va esto. ¿Quién decide quién gana, quién pierde? Está, digamos, a ver, ese nivel de que la gente está más con uno que con otro, ¿cómo sube? Hombre, muy buenas, Cucucaya, ¿cómo estamos? Muy buenas y feliz noche, pues, igualmente. Pues aquí estamos liados con la NFL jugando un partidito, bueno, un partidito, jugando un modo historia, ¿vale? Este es el modo historia. Y estamos un poquito, porque la última vez hicimos la liga, ¿vale? Con los Titans, que es mi equipo, los Tennessee Titans. Y bueno, pues para cambiar un poquito, para enseñar un poco, pues estoy enseñando las modos historia. Que este año no ha sido bueno. Ya digo. Y entonces, pues, este año, la NFL de este año ha sido muy chocazo. O sea, me dio un chocazo de frente, primero con la afición y segundo, pues... Que no llegan. Esto es como el tren en España, ¿vale? ¿Por qué digo lo del tren en España? Todo el mundo quiere que haya un corredor central y un corredor mediterráneo para que todo el país vaya bien, que el tema de tráfico de containers, yo siempre estoy a favor de. Muchas gracias, Kukaya. Ya digo que yo me encanta el tema de la raya, sea fútbol, fútbol americano, me encanta. Lucha libre lo intento, para que jugando a lucha libre y intentando narrar es complejo, es difícil. Pero bueno, te intenta. Yo el fútbol americano sí que lo vivo con mucha pasión, porque me tiré muchos años que nada más que veía la. Ya te digo, la. La Super Bowl.
Y ya últimamente ya puedo ver todos los partidos de la liga regular, los veo. Al menos el resumen, ¿eh? Y mi equipo lo tengo que ver por cojones el partido entero. Esto claro. Venga, vamos aquí a entrenamiento, a ver si cómo va a ir la cosa. Ya te digo, bueno, lo que estaba contando antes que le pasaba al equipo. Ahí está. Me gusta más esto. ¿Vale? Ay, venga, venga, tú puedes, tú puedes. ¡Bien ahí! ¡Sí, señor! ¡Vaya pase de Cuti! Superando por interior a esos dos defensas. Vamos, venga, esto está en entrenamiento nada más, ¿eh? Vamos a dejar un poquito la garganta aquí. Ahí medio. Me he pasado. Es más corto, es más en profundidad. Pues ya digo, lleva muchos años diciéndole a la gente de la NFL, de EA, que cambien un poco todo, que es que no cambian nada, que es que llevan ya 5 años o 6 años con la misma cinematografía de final de la Super Bowl, por ejemplo, ¿eh? Son muchas cosas que no van cambiando. Es difícil, yo entiendo que es complicado, es difícil porque es como el FIFA. ¿Cómo que cambias en el FIFA? ¿Qué cambias en el FIFA después de tantísimos años? Es que es complicado. Pero sí que es verdad que tienes que darle el aliciente, que o al menos crea. Bueno, plata, no está mal. Al menos crea un formato muy como el Showpace este año, o este, no sé si es de este año o del año pasado, de que tienes una liga, o sea, tienes un juego y que vas modificando, o sea, puedes ir ampliando ¿cómo lo puedo explicar? A ver, lo suyo realmente sería que FIFA, NFL, todo este tipo de equipos, o sea, de juegos, que van cambiando simplemente de plantilla. Lo suyo sería realmente que comprarles el juego a un principio de año y que cada año pagaras una mínima parte por las actualizaciones que hay. Y poco más. Es que yo lo que creo que es al final así. Y que vaya viendo actualizaciones poco a poco. Porque si al final estás utilizando el mismo motor gráfico, estás utilizando lo mismo, realmente cambiando nada más que los nombres y los logos y demás, pues en verdad como que no, ¿no? No te mola tanto. Y este año la gran polémica de NFL, el año, o sea, 2023, ha sido que era el homenaje a Madden y ha sido un homenaje muy ínfimo. Ha sido un homenaje que no se merecía. El homenaje a Madden ha sido un partido al principio del juego. Tú juegas con una selección de los mejores jugadores. En una parte está Madden de entrenador, en la otra parte del campo Madden de entrenador. Uno en una parte de su vida, otro en otra parte de su vida. Sin embargo, pues ahí se queda. O sea, eso es un resumen de los juegos que ha habido y poco más. Es que no había mucho más. Es que como que en serio, de verdad. Se supone que un entrado que te ha dado tanto juego, pues, y que después, yo qué sé, es que no se ha visto, la gente está muy descontenta. Las críticas, si lo veis en Steam, las críticas son variadas ahora mismo y yo creo que le faltará poco para ser negativa, ¿eh? Porque es que no habría mucho más. Sí que es verdad que ellos han cambiado el tema de los pases, es como algo que realmente para la gente media que juega NFL no le va a importar. Pero sí que es verdad que hay la gente que juega más a nivel, entre comillas, profesional, sí que esos toquecitos, digamos, de vamos a modificar, yo creo que en vez de se juegue, no sé, si lo dejo pulsado más tiempo, más largo. O sea, que puede hacer modificaciones de ese tipo, ¿no? Como que pueden variar cómo pasas, y eso es importante a nivel de quarterback y de jugada, pero no es una cosa que vaya a notar mucho a la hora de un juego normal y corriente, ¿no? Ya sería a niveles muy pro, muy de competitivo, ¿no? Y eso quizás pues no mole tanto aquí. Cuando tú normalmente lo vas a jugar tú solo, lo vas a jugar en modo esto que de esto de típico de las cartitas y demás, que es una mierda realmente, porque al final pues es un juego que te lo compras y tienes que estar jugando este juego todos los días, por cojones, porque si no no consigues cartas, no consigues mejoras y lo vas a estar todos los días soltando pasta y para esto, ¿no? Así que bueno. Pues nada, aquí llegamos a este primer partido contra los Texans de Houston. Contra nuestro equipo, los Jaguars de. Ay, yo no me acuerdo ahora de dónde son los Jaguars. Muy bien. Pues no me acuerdo de dónde eran los Jaguars ahora mismo. No, no me sale ahora mismo el nombre.
La acaba de decir, pero no me... Jacksonville. Pues bueno, me ha quitado un poquito la que os tengo puesto ahí por encima, ¿vale? Estamos viendo aquí esta entrada. Los Texans es un equipo que le tengo mucho coraje. A ver, no es que los odie, pero para mí son los grandes rivales de, bueno, los grandes rivales cuando hay partido contra los Titans, es como que hay una rivalidad muy potentona ahí, ¿eh? Vamos, se mete por dentro, ¿eh? Wow, ¡qué bien! Llega casi la yarda 25. Empezamos ya aquí el partido. Se pone la cosa calentita. Empezamos con una carrera, falsa carrera. Bueno, carrera pase, puedo hacer lo que yo quiera. Ahí está Guti. Va, pasamos por el pase. Nos abrimos por la banda. Sí, señor. En carrera es el número 10. Bloquea con la mano y sale por el exterior de la línea. Se para el tiempo. Un buen arranque de partido. Y a ver, vamos a seguir con esta carrera en medio punta. Tenemos muy abierto la zona de la derecha. Quizás más cerrada la parte de la izquierda. Vamos a hacer un cambio de jugada. Vamos a intentar jugarla por ahí por el exterior. Con ese número 30. Con ese Robinson, ¿no? Sí, Robinson. Allá vamos. Le vamos, Robinson se la juega. Vamos a intentar por el interior. Se cruza. Va, por mucho. Se equivocó por mucho. Incluso podía haber perdido ese balón. Mira, primera ronda, para Guti, primera ronda. Seleccionado como primera ronda. Vamos a cambiar el posición de la carrera. Estamos en ese segundo y 10. En el primer cuarto. Queda mucho partido. Ha corrido avanzado muy poco, solamente 3 yardas. Vamos a empezar a hacer pespunte, como a mí me gusta decirle. Salida y entrada del corredor exterior e interior. Y ahí está, interior por dentro. ¡Ay! Consigue pasar la línea de scrimmage. Avanzamos ese primer down de nuevo. Primer tiempo. Y estamos ya ahí en la línea de... Muy cerca de la línea de Enzon. De esa línea de puntaje. Seguimos con carrera. Modificamos, que vemos que está la defensa dura. Y vamos a hacer que Shark... No, ya no me da tiempo ya. Shark. Bien, en corto. Vale. Decía un poquito mal. Un poquito antes ese pase. Hubiera venido muy bien, Vale, solamente he hecho 4 pases. Vale. Vamos a cambiar ahora. Vamos a intentar hacer más pases. Venga, Shark. ¡Abrimos! ¡Y qué lástima! Por muy poco. Empujaron la defensa. Vamos a cambiar a la A por dentro. Ahí está Landy por dentro. Vamos a pasar a la Dorset. A ver si puedo. Aquí está Dorset. Entra por dentro. ¡Uy! Ese balón. Por muy poco. Estamos en cuarto down y 2. Lo normal es que haga un field goal, pero me la voy a jugar. Pase corto. A un stick. Cambiamos también. No, a ti este no. Vamos a cambiar a Sheddar interior también. Doble interior. Laundry gira también hacia la izquierda. Vamos a ver cómo va la torna. Se queda solo, le sabe. Y dentro. Y entra ese número 10 de los Jaguars, de los Jacksonville. Jaguars y consigue ese primer touchdown en el minuto 3 y 22 del primer cuarto. Hostia, qué lento ahí. Qué lentito a la hora de controlar dónde voy a disparar. Vamos. Ahí está celebrándolo en el banquillo, sí. No están en su campo, pero bueno, ahí están celebrando con los pocos aficionados que hayan viajado de Jacksonville hacia la ciudad de Houston. Y ahí tenemos a Guti, que lleva 7 pases en un pequeño reto que se ha jugado con su entrenador a 30 pases en este partido de liga. Pase, patada profunda, rodilla en tierra y sale en el Houston Texans desde la yarda 25.
A ver cómo estamos en defensa. ¿Cómo están los Jaguars en defensa? Ahí estamos, la estadística del quarterback de Watson. Muy grandísimo quarterback. A ver cómo está también. En jugada, peligro, siempre un peligro. Aunque ahí, un pase en corto, mantiene ahí con poco avance, solamente 2 yardas. Ese pequeño pase de Watson, muy tímido. Podría haber jugado un poquito más en profundo. Vemos ahí una carrera un poquito más lejana por zona interna y de izquierda. Vamos en defensa ahí, intentando jugársela. Ahí va jugada de pase. ¡Wow! Qué bien se metió. Tenemos un pañuelo amarillo. Hay una penalización. ¿Qué nos cuenta? Hay un holding. Es un agarre de la defensa. No, no, de la. Sí, de. De no, un bloqueo de. Aceptamos el tercera y en. Y 2 yardas. ¿Vale? Si nos falta de ello. Así que nosotros vamos a intentar el máximo de. O sea, más, menos oportunidades, mejor. Va, superan esa. Superan la. La línea de scrimmage. Y siguen, continúan con primer down. 4 nuevas oportunidades para pasar 10 yardas más. Y se mueven las cadenas. Sí, señor. Mueven las cadenas. Vamos a ver, Robertson Harris. Profundidad. ¡Oh, increíble! Vaya, qué bien lo hizo. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió ese pase? Vamos a cambiar aquí a Hamilton. Ah, desbloqueando cerca de la yarda 30, yardas de lo que pueden hacer un field goal. Pueden intentar anotar un punto, 3 puntos directos. Si van largos de yardas, digamos. O sea, a ver. A ver. Segundo y 4. Ah, se metió muy bien. Se metió muy bien. Están penetrando muy bien en defensa, o sea, la defensa contraria, buscando muy bien ese empuje, esa fuerza, fortaleza de los del ataque, que se llevan ahí a todo más no poder. Y avanza y penetra hasta cruzar esa línea de scrimmage. Vamos a cambiar un poquito a Tampa. Vale, esta es mía, sí señor. Vaya recepción del número 37 de los Jaguars. Corre, 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 que te las pela. Llegando hacia el final. Se la juega y no llega más. No llega más. ¿Cuántas yardas? Yo creo que cerca de 70 yardas por ahí. Gran carrera. Gran carrera de los Jaguars. Esa recepción, muy buena recepción. ¿Cómo se adelantó? Se quedó un poco atrás, un paso atrás, para recepcionar ese pase que se quedaba solo. En el que se quedaba solo, que podía avanzar hasta la línea de field goal. Y lo consiguió evitar el equipo de la defensa de los Jaguars. Ahí interior por dentro. Y ahí está ese touchdown. Ese nuevo touchdown. Se pase hacia el número 10. Bien posicionado en zona corta. Dentro de la end zone. Y segundo touchdown logrado en el primer cuarto por los Jaguars. Disparo regulín. Y sí, tenemos a los Jaguars 14, Houston, Texas 0. Se tienen que poner las pilas. Se están atacando bien los Houston, pero no están consiguiendo hilar fino en esos pases que le pueden hacer adelantarse en el marcador. Patada al largo, buscando la línea, un poquito más profundo de la cuenta, ahí rodilla en tierra, salen los Houston desde la yarda 25. Solamente 8 pases lleva Guti desde ese reto particular con su entrenador. Intentamos salir, va por él, va ese choque que hay entre propios defensas, propios compañeros, que no logran bloquear al de ese jugador número 31. Que avanzaba el lateral. Y se acaba ese primer cuarto. Primer cuarto duro para los
Tejanos con esa ese gran avance de yardas y ese dos touchdowns conseguido. Tiene que espabilar mucho. ¡Guau! ¿Cómo se meten? Otra cosa, ¿no? Quizás Watson no esté fino con los pases, pero el equipo de carrera de los Houston está fenomenal. No se puede decir lo mismo del equipo defensivo de los Jaguars, que está flojito, ¿eh? Flojito de esos bloqueos internos. ¡Ay, ahí se va! ¡Va por él! ¡Va por Watson! ¡Vaya finta que ha hecho Watson en toda la puta cara del defensor! Se ha marcado ahí un cruce de 10 yardas, llevándose a 3 jugadores de los Jaguars y consiguiendo otras 4 oportunidades para seguir avanzando y mover esas cadenas. No, pues que mira. Increíble. Vamos a por él. Se quieren vengar los Jaguars. Supera. Y va y ese sack. Y consigue recuperar el balón. Sí, increíble. Increíble. De nuevo saca Watson. No está hilando fino Watson. Vaya sack de la defensa. Sí querían venganza. Y recupera el balón ese número 56. Y de nuevo balón para Guti para seguir puntando, consiguiendo puntos y consiguiendo pases para ganar esa pequeña apuesta personal con su entrenador. Hay que pasar más de 30 veces. Vamos, pases cortos a interno. Vamos. Ahí entra por dentro, cambia el giro. Bueno, no podía más. No podía hacer giro, ya iban demasiado perpendicular. Vamos en pases cortos, queremos avanzar. Ahí está, vamos Landry de nuevo. Ahí está Landry. Bien. Bueno, me ha mentido por mucho interno. Vale, vamos. Tercer y 7. Muy poco avance. Por parte de los Jaguars. Están viviendo ahora mismo de la ventaja. Cambia. Cambiamos aquí al lado. ¡Guau! ¡Qué buena pase! Y seguimos avanzando. Nos quedamos a solamente 2 yardas de conseguir cruzar la línea de scrimmage, aunque estamos ya en cuarto y tres yardas. Y quizás se la vayan a jugar. No, vamos a jugarnos a pase. No quiere Guti jugarse la patada, no quiere un field goal de 3 puntos. Quiere jugar la pase, ese interior, ahí está, es el número 3. ¡Bah! Recepcionan bien el balón en esta zona media del campo. Casi a punto de llegar a los 2-minute warning. Esa parada táctica, o sea, técnica, en cada uno de los tiempos. Sacar, cruza. Balón largo. Y ahí está. Vaya pase. Largo. Muy bombeado. Y llega esa endzone, donde consigue ese, de nuevo, anotar ese número 13. Ahí está Dorsetti celebrándolo con el entrenador. Muy bien, chaval. Te has ganado un baño frío en cervezas. ¿Te imaginas, ese baño que se meten en hielo para que no le duran tanto los músculos? Todo lleno de cerveza. Sería la caña, Yo lo veo, es una imagen así que es muy de anuncio, Yo lo veo, Yo no sé vosotros qué decir, pero yo lo veo. Ahí está el Lambo, que no de Lamborghini. Mola, Mola idea. Una Cruz Campo o una... Bueno, cada uno de su gusto. Cruz Campo, una Estrella Galicia, una San Miguel. Cualquier cerveza, Una... ¿Cómo se llama? Quilmes, ¿no? Una Quilmes de allí de Argentina. La que más guste, la que más podáis disfrutar. Ahí estamos de nuevo. Ahí bloquea bien ese número 41. No deja que pase, que avance mucho más. Solamente una yarda.
Segunda y 9, casi a punto de llegar al 2-minute warning de ese segundo cuarto. ¡Uah! No llega. Vaya bloqueo. Buen bloqueo de ese número 37. Seguimos bloqueando, ve, ahí llega el 2-minute warning, esa parada técnica. Ahí es donde se hace pupita, donde da tiempo de pensar dónde atacar, dónde lanzar. Vamos a cambiar un poquito a una jugada de cobertura de dos líneas. ¡Guau! ¡Casi, casi! ¡Guau! Se no confió en sí mismo. Watson lanzó ese balón fuera. Tenía jugadores libres para dar pase. No está fino. Necesita quizá un cambio. Necesita ese que entre ese novato para poder dar frescura. Aquí no se ha podido zafar mucho más. Lo saca, no ha podido apenas correr un poco el campo. Y ahí vuelve Guti, que lleva ya unos pocos de pase. Lleva ya 12 pases de 30. Ese, casi llegando al final del primer tiempo. Allá vamos. Vamos. ¡Olé! Como esa línea de scrimmage, ¿cómo la supera? Sigue avanzando. Bueno, no, pues no la superó. Se quedó a unas pulgadas de cruzarla. Pero se encarga ahora en un momento. Ahí está. ¡Wow! ¡Vaya spin! ¿Cómo superó ese bloqueo? Este pase es muy molón, pero es chungo, ¿eh? Ahí va. Me llega la gente. Ahí está. Ahora sí. Y pantalla se mete por dentro del interior. Cruza esa primera línea. Sí, señor. Vaya pantalla. ¿Cómo le hicieron la pantalla? 50 segundos quedan para el final del primer tiempo. Hay que jugársela. Ahí está. Salido hacia el exterior. Vaya bloqueo. Casi a punto de coger el balón. Necesita cambiar un poco la dinámica. Estuvieron a punto de pillar ese balón. Hacerle pupita al equipo de los Jaguars. Ahí está esa salida por el exterior. ¿Cómo corre? Por la banda del número 13. Salta y dentro. Nuevo touchdown. De nuevo del número 13 de esos Jaguars. Están haciendo mucha pupita. En esta ocasión por el exterior del campo. En zona izquierda. En carrera. No se esperaba ahí ese gordo papa celebrándolo. Normalmente los gordos papas son los que están en defensa, en primera línea. 17 pases. No vea qué lento va. Este jugador para disparar es muy bueno, ¿eh? Pero va súper lento, ¿no? 28-0. Ahí calentando el número 45. Jason. Ahí. Golpecito en el pecho. Sacan largo. 22 segundos para acabar el primer tiempo. Sacan el largo. Quizá ahora sí. La medida justa. En esa línea. Se acerca, se aproxima. Sí, señor. Consigue. Lo consigue. Sí. Ahí va. Muy cerquita. Pide tiempo muerto. Vaya recuperación. Vaya fumble. Vaya golpeo. Por eso es importante llevar el balón. Esa patada de saque a la línea. Ahí está de nuevo esa oportunidad que puede tener para adelantarse de nuevo los Jaguars. En grande y a otra vez de nuevo, sí. Se adelantan los Jaguars de nuevo. Imparables. Tiene el brazo calentito. Le echa humo a Guti el brazo. Vaya pase interior, vaya curva que coge ese balón. Damos solamente a un paso de haber introducido ese pie dentro de la línea de Enzo. Y genial, muy muy animado o animoso ese entrenador. Vamos a intentar hacer una jugada que es muy complicada. Ahí está ese
Intento de pase con la corre interior. La corre interior. Y ¡pay! Doble punto. Sí, sí. Extra punto de dos puntos. Se la juega con Landry. Se va en velocidad. No se lo esperaba. Todo esperaba ese punto extra. Esa patada de un punto, pero no. Jugada de dos. Jugada de dos. El próximo día miraré a ver para subir en dificultad a nivel Maiden, a lo más complicado. Yo creo que ahora mismo está normal, creo, De nuevo, esperando. ¡Guau! ¡Puede golpear de nuevo! ¡Sí, señor! De nuevo fumble. ¿Cómo espera? ¿Cómo deja ese balón en la línea de campo? Se queda solo ese defensa corriendo a más no poder para poder chocar con esas manos que ahí parecen mantequilla. Ahí va, mira. Increíble, ahí se ve cómo golpea con ese puño ahí pegando al balón. A 6 segundos nos la vamos a jugar a un pase. Nos la vamos a jugar a pase. Vamos. Esto es complicado, pero vamos a intentarlo. Venga, a la vez. Vamos a la vez. ¡Eh! ¡Me han empujado! ¡Me agarraron! Sí, señor, hubo una pañuelo amarillo. Sí, señor. Pass interference. Hacemos la jugada desde la yarda 1. Y me la voy a intentar jugar con Guti. A ver si puedo, ¿eh? Si no puedo, no. Y ahí está, para adentro. Para adentro. Y lo celebramos en equipo. Lo celebramos en equipo. Lo celebramos en equipo, sí, señor. Vaya patadón. Palizón. Y una realidad que es un palizón como una olla de grande. Con un margen de 43 puntos a cero en esa primera parte. Yo lo veo muy complicado de remontar por parte de los Texans. Parece que están calentando los reservas. Este partido está ya muy ganado, Y solamente llevamos la primera parte. Aquí queda pendiente solamente la apuesta de Guti con el entrenador. Y poco más. 18 pases. 18 pases son pocos, Vamos a jugar más en corto. Cuando lleva el balón a Guti. Ahí está, fuera. Manteniendo la defensa. Muy bien los Jaguars. Están empezando muy bien este inicio de temporada con esa gran palizón que creo que va a hacer que sacudan al resto de equipos. Van a querer meterle de vuelta ese gran número de puntos. Sin vaselina, porque aquí no hay nadie que traiga vaselina. Aquí esto es sin vaselina. A pelo. Ahí está. Se queda tan solo a una yarda, no tres yardas. No, cinco yardas, perdón. Del tercera oportunidad y cinco yardas. Se marcha por poquito. ¡Oh! Vaya, muy buena recepción. Muy buena recepción. Adelante esa primera línea de scrimmage. Tiene otras nuevas cuatro oportunidades para poder avanzar. Qué bien se mete. Se mete muy bien, Cuando hacen la típica jugada de carrera, la hacen muy bien. Te llevan a un montón de gente, del equipo. Creo que deberían de jugar más ahí. No sé por qué no. ¿Qué pasa, Ultra? ¿Cómo estamos? Ya has terminado, por fin. Ya se acabó la historia. Y ahí celebrando que hemos inamovible. 2-10. ¿Ya has acabado entonces la historia del psicópata o qué? Terminando el capítulo. Bueno, a ver, poco a poco. Yo tengo ganas ya de que nos hables un poquito de Ojo Lan, Hay ganas de ver ya esa segunda versión del servidor. Esa V2. Y tengo yo ganas ya de empezar ya a picar. También, que te diga, hay mono, Hay mono. Aunque vamos, ahí tengo ya ahí
a Darling que no vea. Me ha picado con el Star Citizen. Y la verdad que no vea, ¿eh? Estoy comiendo los mocos ya aquí ahora mismo, ¿eh? He estado también esta tarde, mientras que estaba viendo también el directo de él, estaba ahí picoteando un poquito con el Eve online. Y bueno, regulinchi, ¿eh? Ah, que está caro. Hostia, pues eso me lo he perdido. Me lo he perdido yo eso, ¿eh? No esperaba yo a Carol haciendo directo. ¿Y de qué está haciendo directo, Carol? A mí no me ha saltado, ¿eh? Ah, Valorant. Hostia, tío, pues yo no sabía yo qué le daba. ¿Qué pasa, Kaplan? Pues me ha dejado cuajado. Está bien, aquí está todo el mundo animando. Hay comunidad grande, esto es lo bueno. Tenemos aquí una familia de comunidad impresionante. Me encanta. Corre, levántate otra vez. ¡Ah! ¡Oh! ¡Se la juega! ¡Ah! ¡Por muy poco! ¡Recepciona! Y sale. Hostia, porque creo que la ha cagado, Espérate. Bien, bueno, venga, empezamos a jugar pase en corto para avanzar ya, Tercer cuarto, 2 minutos y 18 segundos para finalizar este tercer cuarto. Vean, yo creo que van a pitar que me voy a comer punto, porque me he salido por la línea de fuera cuando he recepcionado el balón. Ole, muchas gracias, tío Kaplan. Ya esta noche no duermo, tío, no quepo en mí. Pues muchas gracias, tío, yo te lo agradezco de todo corazón. Yo no me lo digo muchas veces que me pongo tierno y ya empiezo ya, tú sabes, a vocear por aquí abajo. Te digo, vamos, muchas gracias, hombre, que suba ahí al ánimo, que suba. Hombre, muchas gracias, tío. Esto ya te digo, al final es que... Hostia, pues no han pitado nada, ¿eh? Al final esto, lo bonito es que es una comunidad. Esto es una comunidad sana, que es una alegría, que estamos aquí todo el mundo pasándolo bien, disfrutando. Y eso es que se agradece, mogollón. Cuando tú estás en una comunidad que es tóxica, que la gente la más que viene a dar por saco y tú sabes que la más que viene a restar en vez de sumar, se nota un montón. Y cuando tú estás con un montón de gente que están haciendo lo mismo que tú, que estás haciendo streaming y que tú te notas ahí muy apoyado, porque yo me estoy notando súper apoyado por todos mis compis de directo y demás, que es que da gusto, ¿eh? Da un montón de gusto de poder estar conectado, porque realmente muchas veces estamos ahí el uno... a ver qué está haciendo Guti, a ver qué está haciendo Alf, qué está haciendo Paul, que es que... Estamos todo el rato mirando, ¿sabes? Estamos todo el mundo ahí. A ver, Famo, ¿qué está haciendo? ¿Qué? Todo el mundo preguntando por cómo vamos y demás. Y yo qué sé. Y gente como yo, por ejemplo, que todavía no estoy afiliado. Y están, pues, todo el mundo ahí apostando. Venga, vamos a echar la manilla a Guti, a ver si consigue lo de afiliado. Venga, que al final, digo, que esto son cosas que al final suman. Y se nota, ¿no? Hay como una especie de... De, no sé, ambientillo run run, ¿no? Este que al final pues te hace no sé, que te gusta, ¿no? Te gusta y te gusta estar atento y demás, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Hay que crear, quizás lo que nos falte es crear, bueno, aunque todo el mundo en nuestro propio canal tenemos lo que es los directos que de cada uno que salga en el Discord del otro normalmente, ¿no? Yo tengo, creo que, bueno, tengo que ir incluyendo gente, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo a Dani no lo tengo en los de los directos, ¿no? Que sale directamente en mi comunidad de Discord. Pero que digo que estaría guay también que tuviéramos quizá una comunidad, ponerle un nombre y tener una comunidad de esto, de streaming, pero todo a nivel, está guay, que, ¿no? Que para que todo el mundo vea que esta comunidad que estamos creando, ¿no? Ya te digo, es que cada vez vamos siendo más gente, ¿vale? Porque al final vamos conociendo uno. Yo creo que a Dani no lo conocía en el principio. Ya cuando viene el directo de Paul, hostia, qué tío más apañado, esto, lo otro. A ver, que al final todo suma. Ahí estamos, guau, un poco, ¿eh? 1-10 y creo que ya... Estoy a 25, ¿eh? Estoy haciendo aquí yardaje a punta pala, ¿eh? 4 y todavía me queda. Venga, voy a chupar una, pero porque estoy en agonía, quiero hacer más puntos.
Tercera y 10, me quedan dos pases. Vamos a hacer pases cortos. Pases cortos. Bien. Ahí, 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 ahí. Vale. 4 y 5. Y aquí ya, en vez de hacer un esto, voy a hacer un pase largo. Pase largo a Schlanz. Ahí está. Ahí está. Ahí está ese pase. Y ese touchdown de ese número 17. Sí, señor. Ahí está Pochard, ¿no? Sí, ¿no? Ahí tenemos el pase en profundidad limpio. Limpio. Ahí está celebrando los Guti. Pues muchas gracias, Kaplan, tío. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de esto. Aunque usted no lo crea, yo he sido durante... Bueno, no es que haya sido locutor. Yo no he sido locutor de radio, ni he sido locutor de partido, ni nada de esto, ¿no? Pero sí que he sido comentarista. Yo he sido, a ver, tertuliano de Canal Sur en mi comarca, ¿no? En el Campo de Libertad. Yo iba a Canal Sur para comentar. El típico que aparecía aficionado, que iba allí, nos poníamos acá a comer. Allí en un hotel que estábamos y hacemos comentarios de los partidos. Yo he sido siempre aficionado de mi equipo, de la Argentina Club de Fútbol, que es mi ciudad, Argentina. Y pues bueno, he sido también presidente de Peña, o sea que durante bastantes años. Y era el bombo, cuando nada más que el único bombo que había en el estadio era yo. Yo era el único bombo que había, o sea, yo era el que levantaba las olas y ese tipo de cosas. Siempre desde un ambiente muy sano y bueno, intentando enseñar a los chavales, pues bueno, que no todo, o sea, que está bien gritar, está bien animar, todo eso está de puta madre, pero hay que hacerlo siempre de bien. No se puede estar todo el día disfrutando o todo el día intentando ofuscar un poquito la otra afición, no. Vale, un ambiente de presión, eso siempre es bueno, que haya tensión. Es más, yo era bombo en el campo de las Escidas. De fútbol y también de baloncesto. Que yo he sido jugador de baloncesto de aquí, del equipo de mi ciudad, pero del filial, ¿no? Y a mí me acuerdo un partido de baloncesto que me... Yo me puse en el banquillo del equipo contrario. Y claro, no los dejaba... Yo cuando estaban ellos, digamos, en los descansos, en los tiempos muertos... Me ponía allí con el bombo, pom, 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 y no paraba. Y te juro que eso no lo viví yo en mi vida, nada más que esa vez. Me vino el árbitro. Hostia, ¿dónde va? El árbitro le dijo al delegado de campo que me echara, directamente, que me echara para otro lado. Y yo, porque rápida vez, porque es el equipo, ¿no? ¿Y qué le pasa a este equipo con el B? No me gusta a mí ese pase. Aquí. Porque, a ver, porque yo lo conocía ya, ¿no? El delegado de campo y demás, y no quería putear a mi propio equipo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que es un poquillo extravagante, ¿no? Que tú siendo. Jolines, siendo esto, siendo el animador, ¿no? Que tú has pagado, yo era abonado, he pagado mi entrada y demás, que me echen de mi localidad porque le molesto al entrenador de tu equipo, pues como una cosa muy rara, ¿no? Te tiene que aguantar, tío. Si estás en un campo, estás animando, tiene mucha animación, pues es que lo que hay. Otra cosa que te esté tirando piedra, lo que sea, ¿no? Ya es más. Ya te digo. Así que bueno, ¿cómo va mi reto personal? Creo que va bien ahí, ¿no? Vamos bien ahí. Venga, vamos con más pases de Guti. Mira, ahí está solo. Ahí está, buen Yuk. Ya no me sale, o sea que yo creo que ya lo habré pasado, ¿no? Ya pasé mis 30 pases, creo, ¿no? Venga, pues vamos a hacer ya jugada de Guti. A tope, ¿eh? Venga, vamos corriendo. Se mete por el interior. Oh, ahí está, casi llegando a la zona de Enzón. Ahí está, barajando. Barajando esas jugadas para conseguir el touchdown. Cuando tenemos cerca de, bueno, a un minuto del 2-minute warning.
ya celebrando la victoria, ese equipo de los Jaguars de Jacksonville. Los Jaguars que están, vamos, no se lo creen ni ellos mismos. No pudo hacer nada, pero bueno, segundo y gol. Siempre en cortito. Como cambió la por cierto, otro lado, cambiamos de lateral. Ahí está, se mete por dentro y ahí está, touchdown de nuevo, severo castigo a los Houston Texans. Ahí está, totalmente libre. Increíble, ahí está celebrándolo, ese baile del número 82, espacio, bubble. Y nos la jugamos, vamos a jugárnoslas. Sí, señor, vamos a jugárnoslas. Venga, aquí un pase, vamos a cambiar. Cambiamos, a ver, ¿dónde está? No hay para meter una jugada de... Aquí está, mira. Jugada de carrera, no. Pero yo le voy a meter jugada de carrera y va por el medio. Y por dentro, sí, ahí está. Cuti consiguiendo ese touchdown. Muy bien. Pues saludo también de mi parte, Kaplan. Increíble cómo se mete por interior rompiendo la defensa de la línea. Justo en la línea de Enzone. Profundizando hasta ahí. Y consigue enterarse para conseguir esos 6 puntos que hacen subir al marcador 58-0. Vaya soberana paliza que están recibiendo esos Texans. Ahí rodilla en tierra. Ahí está, se nota el cansancio dentro de los jugadores. La gente empieza a abandonar ya el estadio. Está utilizando esos vomitorios para salir del estadio y seguir haciendo las barbacoas fuera del campo. Creo que hay más interés fuera que dentro del campo. Aquí solamente queda que acabe ya el partido para poder salvar un poco el honor y la decencia de los Texans. Ahí van a tope. Minuto 30 para el final del partido. Cuarto. Un gran paliza. Vaya pase. Totalmente descontrolado de Watson. No se sabe dónde está Watson. ¿Qué te has tomado, Watson? ¿Dónde estás? Que no te veo. Vaya recepción. Se mete por el interior, se tropieza con los propios compañeros. Y ahí en la yarda 30, ya esto es el pitorreo. Guti sigue puntuando, aquí muy, muy, muy posicionado. Ahí vamos, esa carrera, cambiamos ahí, muy, muy cerquita. No. ¡Guau! ¡Qué mal ese pase! Me he equivocado, ¿eh? Al botón. Estaba a punto de recepcionar el equipo de los Houston en la línea de Enzone. A solamente un minuto, 4 segundos. Se va por el interior. ¡Oh! Pero no bloquea al jugador, el número 17. Avanza, pero no bloquea. No ayuda a avanzar a ese quarterback que se estaba adelantando. Sí, ahí está. Se mete por aquí, por este lado, por este costado. Ahí está, buena parada y sigue avanzando. 33 segundos, sigue contando. Ahí va, jugada de pase. Va a ser una jugada de pase. Ahí está. Pasa y un cambio. Y ahí está el interior, difícil. Pero lo consigue entre 4 jugadores. Ese número 99. Consigue recepcionar. Sí, señor. Ahí está. Sí, con un selfie. Lo celebra. Vaya recepción entre 4 jugadores. Ni uno, ni dos, ni tres. 4 jugadores. Increíble. Soberana paliza de los Jaguars en Houston. Vaya. Vayan reservando Crispy para el siguiente partido. Colacao. Lo que quieran.
todo sin aditivos. 64 puntos con el extra, 65. 65 pesados kilos que le van a cargar sobre las espaldas del equipo perdedor, que les espera una sobera paliza de entrenamientos durante esta semana. 7 segundos, este último patadón. El campo está casi vacío ya. No esperen más al equipo, no esperen que sean aplaudidos cuando termine el partido. Rodilla en tierra, salen de 20. Van a intentar quizás una última jugada por maquillar un poco el partido, por meter ese puntaje de un poquillo de honor. Vaya, ahí se pase. Ahí está recepcionado. Pero ya no llega. Lo celebra un segundo. Esa recepción todavía puede meter en ese único segundo un touchdown. Vamos a intentarlo. Recordamos que el fútbol americano, cuando termina el tiempo, hasta que el balón no esté en el suelo del todo, no finaliza la cuenta atrás, Termina cuenta atrás. Y ahora ahí el largo. El largo, sí, recepciona, cae al suelo. ¡Uah, qué lástima! Por muy poco no pudo continuar, lo tocó el defensa, por lo que no pudo avanzar, así que se quedó corto por muy poquito. No consiguió este último touchdown el equipo de los Jaguars de Jacksonville. Increíble, increíble semana, increíble partido, increíble paliza soberana. Paliza esta de las que se recuerdan durante años. Sí, señor. Cuando era el campo ahí, esos 374 yardas de pase y esas 9,7 yardas por jugada. 8 retornos, 8 cambios de balón en todo el partido por parte de los Jaguars, que solamente adolecen un poquito en, creo que en carreras, en pase, ¿no? O sea, en carrera. Watson mira ese campo vacío hacia atrás, con lágrimas en los ojos. Creo que puede ser que sea uno de los últimos partidos que juegue. Recordemos que ahora mismo, día de hoy, Watson ya no juega en los Houston, ¿vale? Así que bueno, que mete un poquito ahí la comba. Y nada, pues vamos a finish el game, el juego, acabar el juego aquí. Increíble el partido, creo que, bueno, ya digo, voy a cambiar, después lo cambiaré, el tema de la dificultad, para que ustedes lo veáis. Y a ver que se queda esto como medio pillado. Y ya digo, merece mucho la pena. Al final el tema de un juego como este tipo, que os gusta mucho los fútbol americanos y demás, merece mucho la pena. Con que compréis uno realmente ya tenéis, ¿no? Pero siempre al final te da siempre esa la droga, ¿no? Como que dice, la droga del videojuego de hostia, pues me tengo que comprar este año el videojuego nuevo, porque como es nuevo, va a venir todo ya modificado y demás. Ya digo, al final no te vas a encontrar mucho más que esto. Y ahí está, ahí, mira, ahí toda la prensa, ahí con mi capi, el capi del equipo. Ahí está, el tío. Venga, y ya empezamos ya con el tema de eso, enhorabuena por el debut que has hecho en la NFL. Tú sabes, mi inglés es un poquito regular, hay que, para hacer un rookie, estoy muy bien, Si necesito algo, vale, muy bien, pues thank you, muchas gracias, tío. Este es el cuarto va de los Dallas, creo que era, de los Dallas Cowboys. Ahí está, me puedo cambiar después la ropa y todo ese tipo de cosas, pero probablemente no lo cambio, ¿vale? Vale, aquí, espérate cómo voy a acordar, coño, a ver, si me acuerdo. You're probably listening to hers, appropriately titled The Nia Polanco Show. Nia, it is great to have you on the podcast. Well, thank you for having me on, Kevin. You know, it's a nice change of pace to be in the guest seat instead of the host seat. Yeah, you know, a little change of role. But now, look, you've been at it for, what is it, a little over... Aquí están los settings de la liga, ¿vale? Mm-hmm, mm-hmm.
Mira, aquí está. Estoy en nivel pro, ¿vale? Está rookie, ¿vale? Rookie, pro, all pro y all maiden, ¿vale? Os lo voy a poner en all maiden, ¿vale? En lo más complicado que hay. Ya ni más, ¿eh? Ya rookie. All maiden. ¿Vale? All maiden. All maiden se queda. Para que lo veáis, ¿eh? Que lo he hecho en directo. Está en all maiden. I think you know where I'm vale, going. Yo creo que así, you know, ya se podía hacer las cosas. Ya está, supongo que ya se queda guardado. No, yo no me acuerdo ya cómo era, pero creo que sí. Pues bueno, pues creo que ha estado muy bien lo que es la... Hemos tenido una, un directito, bueno, dos horas, cerca de tres horitas. Coño, 10 espectadores, estoy viendo ahora mismo los espectadores, 10 espectadores, joder. Muchas gracias por estar ahí dándome amor y calorcito, ¿eh? La verdad que se agradece muchísimo. Y nada, me alegro mucho de que os guste como narro. Yo le echo todo el cariño que puedo, ¿vale? Porque yo siempre me ha gustado mucho el tema este. Y hombre, si vosotros lo disfrutáis y os gusta cómo va, sí que es verdad que bueno, me dejo la garganta, pero... es que al final va espacio, ¿no? Espacio sobre todo por los pases. Esto es un pase largo. Y bueno, y he tenido jugadas de... Que, bueno, ustedes eso no lo habéis visto, pero yo he visto jugadas de recibir balón en la end zone mía, ¿vale? En mi zona de notación de... Y desde allí, corriendo, esquivando gente, saltando por encima de jugadores. Jugadas espectaculares de estas de decir, hostia, para grabarla para toda la vida, ¿eh? Y tirarme un día entero que parecía que había realmente, pues... conseguido yo la victoria más amplia del mundo mundial, ¿eh? Así que, yo digo... Me alegro mucho de que haya gustado el de esto. Digo, seguiremos con el tema de la NFL y de modo historia. Ya os digo, intentaré evitar en todo lo que posible, pues bueno, y avanzar un poquito sin que sea aburrido, porque ya os digo, este año fue muy aburrido el modo historia. Y nada, voy a mirar a ver quién está por ahí en directito para hacerle un cambio yo mañana, o ya os lo digo que mañana yo curro. Por lo que mañana no estaré, ya sabéis que curro 24 horas. Así que mañana no habrá, bueno, habrá el viernes, ¿vale? O sea que no hay problema ninguno. Y bueno, voy a hacer un raid, voy a hacer una raid a... bueno, el único que está de la comunidad nuestra ahora mismo, ahí a Paul que está ahí a tope, ¿vale? Así que bueno. ¿Qué pasa? Un fuerte abrazo, tío. Ya te digo, a ver si coincidimos ya para el tema de rolear, tío. A ver, tengo muchas ganas de rolear contigo y bueno, contigo y con el Darnit también quiero que rolea Darnit. Así que ir coincidiendo con todos vosotros para ir haciendo rol, que creo que se puede hacer guay. Yo digo, si hacemos aunque sea una vez en semana, estábamos hablando de hacer los sábados, quizás sábado de 9 a 10, empezar por ahí y terminar a las 12 o la 1 o por ahí, que como está no hay problema, pues te molaría un mogollón, ¿eh? Porque se pueden armar pifostios muy gordos, ¿eh? Ya te digo. Así que bueno, un abrazo muy gordo, Henry. Pues, señores, muchas gracias por haber estado por aquí cerquita. No os vayáis, por favor, darle cariñito al señor Paul, el padre Paul, de mi parte. Yo estaré también por ahí. Y bueno, como siempre me despido. Aunque digo que voy a hacer raid ahora, me voy haciendo raid de mientras, porque si no después se me va, la pinza. Se me va la pinza tela, Voy a iniciar el raid. Y ya os digo. Aguamba bulba cutibutón, chao, chao, hasta luego, Dios. Sed bueno, la verdad. Portaros bien. Seguid fomentando esta pedazo de comunidad que tenemos con gente como Alf, con gente como Ultra Chica, como Paul, como Famo, como Darnit, como Verdus. Gente que, bueno, ahí también estaba hoy Baikaro, también estaba ahí haciendo cosas, así que, ya os digo, sed bueno, fomentar la comunidad, la buena comunidad, y ya digo, y nos vemos dentro de un día, ¿vale? Nos vemos el viernes. Chao, chao.